La Rosal de Coupey. Little Pitcher.
3 y 2, ahí viene el estirabatazo por el jardín central, muy atrás de partido central, la pelota está picando allí, detienen en tercera Onofre, amenaza con medir para la goma, ahí gita el jardín central de Jordan Manduley, amenazan aquí los cachorros cerrando el primero, se detuvo Onofre, claro, él si sale con el batazo, no me cabe duda que hubiera anotado sin dificultad ninguna, pero tenía ahí la duda de que pudiera ser perdida la conexión, se mantuvo, esperó que picara. A tercera Onofre, en primera Manduley, viene Dilce Silva. El averaje de Dilce de 295, ha pegado 26 en 88. Tiene 5 tubeyes, 3 jonrones, 16 carreras empujadas, 400 su averaje de envasado. 15 boletos recibidos, 7 ponches. ¡Arriba! Ahí viene rápido el envío en la esquina interior, le cuentan el primero. Edilce Silva ayer se fue con hit. En 3 turnos, un boleto. Un strike sin bolas, el conteo. Preparado, Genier Álvarez en el box. Le tira, saca rolling por segunda. Viene el corredor de tercera para la goma. Le cayó allí definitivo Orlando, lo recuperó, el tiro a en primera y carrera impulsada para Dilce. El out por la vía 43. Desde tercera entró Onofre con la primera para los cachorros. Por bola ocupada el camarero. Y viene Nelson Batista con un corredor en segunda, 2 outs. Nelson batea 287, 23 hits en 80 turnos. Tiene 5 tubeyes, un jonrón, 16 carreras impulsadas. Este es el receptor y quinto en la tanda, Lito Genier. Ahí viene en recta, trae y le marcan el primero. Lleva el número 46 en su uniforme. Batista tiene también 400 de averaje de envasado. Preparado en el box el pitcher. Ahí viene sobre curva, eleva fly al infield. Está pidiéndole allí a Arencibia, el antesalista, esperando, captura la pelota. Falla Nelson elevado a las manos del tercera base. Termina de esta manera el cierre del primero, se va para Holguín con una carrera. En el inning, par de hits, incluyendo Tubey y su quinto para Cristian Onofre. Quedó un corredor en circulación, no hubo error. Termina la entrada completa aquí en el Parque Beisbolero Mayor General Calixto Arciélegues. Y ahora el juego lo va ganando Holguín con marcador de una carrera por cero. Holguín que comienza con ofensiva de 272 en este juego, que es el número 24 para ambos equipos. 315, la verdad que de Pinar mucho más alto. Los pinareños, por cierto, tienen un total de 32 cuadrangulares. El 32 fue que pegó ayer aquí Jorge Iván Rojas. La mayor contribución la tiene William Saavedra. Ya Raulito apuntaba la situación de Saavedra. Tiene algo inflamada la muñeca, aunque bueno, no es una lesión compleja. También está aquí Yaster Julio, el otro que más contribuye a esa cosecha de jonrones con un total de 8. Y 5 tiene Alexei Ramírez. Ya entre ellos, pues, suma un total de 23. Nos vamos entonces al principio del segundo episodio. Vienen a la carga los vegueros de Pinar, perdiendo 1-0, con la tanda de quinto, sexto y séptimo frente al debutante de solo 18 años, Yadir Bornot. A través de Radio Angulo, su revista Swing, y Radio Guamá y el programa de la pelota, la descripción con Rondón Jorge. Ya si era GTS, el hombre que viene a batear por primera vez en el juego, quinto bate, designado número 16, batea a la derecha. Es el principio del segundo inning, los vegueros están en la cima con 17 victorias, 6 derrotas, preparándose el velasqueño. Ya se impulsa, aquí viene el lanzamiento, por dentro la primera bola. Otro velasqueño, Félix Omar Hernández Rodríguez, está siguiendo el juego a través de la internet, audio real para el mundo. Preparado Bornot, lanza hacia la goma, le tira de la línea al jardín izquierdo,
Onofre está cortando la pelota. Le fue un envío sobre lo alto, pegado además. Cañonazo de Ajete al left field. Es el primer indiscutible que le pegan a Bornot. Ajete estaba en 375, 18 imparables en 48 turnos, 11 carreras impulsadas. Como extra base, tres tubeyes, un cuadrangular, y viene ahora Joanny Moreno, right field, el bateador derecho, adelante el corredor en primera, se impulsa, viene por fuera. Moreno tiene averaje de envasado de 366, 8 carreras anotadas, 3 tubeyes, 3 impulsadas. Ha recibido un pelotazo, 3 bases por bola, se ha ponchado 2 veces. La posibilidad del empate en primera, se mira quieto el corredor. Mandulay ligeramente cargado a segunda, estamos a la apertura del segundo. Los Cachorros van ganando la carrera por Cerulinfield. José Oliva y Richard se van atrás. Ya se impulsa, aquí viene, por fuera, baja, bloqueó bien el receptor. Yadir Bornó ha trabajado en 4 juegos, todo como abridor. 15 entradas, le batean para 322, ha permitido un cuadrangular, 14 carreras permitidas, 12 limpias, el promedio alto 7,20, 6 ponches, 7 boletos, el WHIP en 1.73. Se mete totalmente de lado, chequea la señal, Magaña ligeramente recortado en el jardín central, ya se impulsa, aquí viene, por fuera. Dos bolas y trae el conteo. Preparándose el pitcher, suelta hacia la goma, trae cantado. El conteo realmente un strike, 3 bolas. Está avanzando el corredor allí en primera base. Y así el agente. Gran Raúl González está esperando turno. Se mira, quieto el corredor. Ahí en primera. De lado el velaqueño se impulsa, suelta hacia la goma. Bola baja a la cuarta. Se está corriendo a gente hasta segunda. Moreno va a llegar a primera ahora mismo por el regalo del pitcher. El boleto número 8 que regala Bornot, Fran Raúl González, con 237 de averaje en 38 veces oficiales, es el hombre que va entrando a la caja de bateo. Amenazan los vegueros, lanza hacia la goma, trae cantado para el bateador zurdo Fran Raúl González. Taylor Sánchez está esperando turno. La tira pelota a Jesús Quintán con el número 15 en el bullpen de los Cachorros. El pitcher Bornó se mete totalmente de lado en la lomita. Están avanzando los corredores en primera y en segunda. El lanzamiento hacia la goma, por dentro baja. Anoche en Deportivamente hizo una intervención excelente. Esa gloria del picheo cubano Rogelio García. Un abrazo para él que seguramente está en la sintonía. Me voy a referir a todos los detalles que abordó en Deportivamente sobre picheo. Pero todo muy, pero muy importante. El lanzamiento, bola por fuera. Un asistente de coach de picheo en la selección nacional. Van a conversar con Bornot. Y bueno, lanzador estrella de los equipos pinareños con el equipo Cuba. Lanzador Rogelio García, de más de 2,000 ponches en su brillante carrera deportiva. Y reitero, más adelante voy a tocar, apunté algunos de los elementos, todos muy, pero muy importantes, que abordó anoche en Deportivamente sobre picheo. ¿Quién mejor que él? Se fue rápidamente el asistente de picheo de los Cachorros hacia el banco por tercera. Está encendido el bullpen. Quintán se está preparando allá en el bullpen.
Rayao, corredores en primera y en segunda, van ganando los cachorros, 1-0, la posibilidad del empate está en segunda. De lado Gornó, lanza hacia la goma, le tira, saca fly, entre leg center, el aire está soplando muy fuerte allí, espera, espera, con dificultad, Cristian captura la pelota, viene encima el cortador. El aire está soplando, pero muy fuerte. Oiga, giró allí, parecía que estaba marcando la rueda de casino, ¿te acuerdas, Santiago Bocanero, cuando tú bailabas casino? Ah, tú no has bailado en bolero. Qué bárbaro. Así que se va Fran Raúl González en elevado, batazo largo entre el center, aparece el primer out y viene Taylon Sánchez. Comienzan a avanzar otra vez los corredores, Agente está en segunda, Giovanni Moreno en primera, sale Lucas Pineda, va a conversar con Misael Cala. Oye, tú sabes que la Guajira, la ingeniera Ana, esposa de nuestro gran amigo, me hizo una anécdota hace muchos años. Sí. Que era que Pineda está hablando con el principal y el juego está detenido. Que cada vez que iban a la fiesta y bailaban, después ella se pasaba una semana con seria dificultad en los pies. Sí. De los pisotones. Ah, yo pensé que la velocidad que le entrenaban el baile por este Sánchez Santiago. El lanzamiento aquí viene por dentro. Sebastián Ferrer Pimienta, si fue un buen bailador de son y eso, y de sucuzuco. Hay corredores en primera y en segunda. Tenemos casi todo lo que usted desea saber. Este es el segundo juego de la subserie. Todas las subseries concluyen el domingo, martes, miércoles y jueves, y sábado y domingo son los sextos cotejos particulares. Cristian Onofre se va bien profundo en el izquierdo. Zaylon tiene el número 18 en su uniforme. Adelantan los corredores, preparado Bornot, el lanzamiento hacia la goma, le tira, saca, batazo largo por el center field. Está corriendo mucho Magaña entre el excenter, Cristian Onofre también va llegando, dice que es de lado, captura la pelota, regresa a los corredores a segunda y primera. Le dio larguísimo. Zaylon Sánchez, salieron los dos, tanto Magaña como Cristian. Entre el excenter, Cristian la siguió todo el tiempo, le ratificó a Magaña que él fildeaba y efectivamente... Rondón, parece que hay una corriente de aire ahí que se lleva la pelota en ocasiones. Sí, mira la bandera. Está realmente que es muy difícil para los jardineros izquierdo y central también. Y viste en el batazo de Fran Raúl González, por ejemplo, como se le vio dificultades ahí a Cristian Onofre, la situación de que el aire se llevaba la bola. Hay dos outs. Rolando Martínez le tira, saca fly corto detrás de segunda, viene Magaña, la pelota picó allí, el corredor de tercera dobla por el de segunda, dobla por tercera, viene para la goma, están deteniendo a Joanny Moreno en tercera, se empata el juego. Creo que era más fácil para el jardinero central, me parece, desde aquí, porque el camarero fue todo el tiempo hacia atrás, Manduley. Venía Magaña y la pelota cayó allí. Vino Agete desde segundo y trajo el empate. Hay hit oficialmente para Rolando Martínez, impulsa la del empate. Hit al jardín central. ¿Usted sabe quién llamó ahora mismo, Rolón? Sí. Sebastián Ferrer Pimienta. Oh, me diga, caramba. Un saludo cariñoso a usted y a toda la afición de Oguín y de Piner. Qué bueno. Ahí está en su natal San Luis escuchando la transmisión, así que le reiteramos el abrazo cariñoso. ¿Cómo no? Hay corredores en las esquinas, el juego empatado a una, lanza hacia la goma, le tira Pallica, foul. Sebastián Ferrer Pimienta, buen amigo de Manolito Castel Rodríguez, que por cierto Manolito ayer le envió a través de nuestra transmisión de Radio Angulo y Radio Guamá un abrazo a él allá y a su familia en su querido Pinar del Río. En una ocasión, no sé por qué causa, si era que Julio estaba en el exterior, yo recuerdo que él viajó solo aquí y yo hice una subserie con Ferrer Pimienta aquí para Radio Guamá. Se mira quieto el corredor en primera.
¿Se portó bien? Sí, excelente, sí, como lo es él. Ah, bueno. Una gran persona, una profesional. ¿Cómo no? Están avanzando los corredores en primera y en tercera. El juego empatado ahora. El lanzamiento hasta la goma. Bola pegada. Tiene buena velocidad. Bornot. Se ha complicado aquí, ¿eh? Un saludo también cariñoso para Julio Duarte Alonso. Richard Oliva está atrás. Separado del rayo en tercera. De lado otra vez el pitcher. Ya se impulsa. Aquí viene. Abierto ese lanzamiento. Hay dos outs. Magaña está sobre lo corto en el jardín central. Cristian un poquito atrás. Se mira primera, quieto el corredor allí. En primera base. Se ha empatado el encuentro en este principio del segundo inning. Dos outs. Le han disparado un par de hits al novato en lanzamiento. Bola. Un extra y tres bolas el conteo. Sobre esto del descontrol de los lanzadores habló también Rogelio García. Imagínense un tema que está sobre el tapete en esta serie nacional. Algunos staff de picheo con mucho descontrol el lanzamiento. Bola abierta. Salió el corredor de primera a la cuarta. Se está complicando aquí el juvenil. Así que se están llenando las almohadillas ahora mismo. Este es el segundo boleto que regala el pitcher. Alexei Ramírez viene ahora, se fue de pitcher a primera en el primer inning. El segundo está Rolando Martínez. Juan Carlos Arencibia en primera. Yoenny Moreno en tercera. Hay dos outs. Preparado el pitcher. Ya se impulsa. Aquí viene por fuera. Es que a veces se rehuyen mucho, pero muchos lanzamientos. Y se complican entonces los lanzadores en el conteo. Y ahí viene la base por bola. Ya se impulsa, aquí viene, por el medio, strike, cantado. Y entonces tiene que enfrentarse al bateador más difícil, porque entre Arencibia y Ramírez, ¿a quién usted prefería? De lado otra vez el pitcher, aquí está Radio Rebelde, cadena nacional, en el Calixto García Íñiguez, el lanzamiento, strike, cantado. En el principio del segundo inning, los vegueros tienen dos a las bases llenas, han empatado el juego a una. Genier Álvarez en la lomita de los vegueros y el juvenil de solamente 18 años, Yadir Bornot, en la lomita de los cachorros, preparado allí el velaqueño, lanza bola por fuera. Holguín marcó su primera carrera en el mismo primer inning y ahora aquí han empatado los vegueros, siguen bateando con dos alas, bases llenas, adelante Radio Rebelde, cadena nacional. Listo el pitcher, el lanzamiento por dentro. Alexei Ramírez. Le han regalado 24 boletos. Alexei en esta joven temporada, estamos en el juego 23 del calendario de 75. De lado Bornot. Ya se impulsa, aquí viene, le tira línea dura de foul por tercera. Así que un abrazo allá en Pirata Río, seguramente que Rogelio García está escuchando la transmisión. Cuántos temas tan interesantes que voy a intercambiar con ustedes después. Tocó esa figura grande, grande del picheo de Pirata Río de Cuba, con excelentes números, excelentes actuaciones en los eventos más importantes del béisbol cubano. Listo, otra vez el pitcher, se mira, no tira, nadie entra allí. Es uno de los tenedores más endemoniados de la pelota cubana. No, 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 no.
En tercera base está Joanny Moreno. En segunda, Rolando Martínez. En primera, Juan Carlos Arencibia y dos outs. Preparado el velaqueño, se impulsa y lanza, le tira, saca fly, corrido entre el excenter, corre mucho Magaña, también Onofre, la pelota le dio en el guante a Magaña y se le cayó, se levanta de un lado. Han anotado todos los corredores que estaban en circulación, qué bárbaro. Tan seguro Magaña, Tan seguro Magaña, señores. Creo que esa tirada tuvo de más ahí, le llegaba sin tirarse, yo creo. Fue la percepción que yo tenía. Corrió muchísimo desde el jardín central hacia el center led, le llegó el batazo, un batazo largo, pero no cerró el guante, la pelota se cayó, se fue hacia atrás, hacia el muro acolchonado. Y bien ustedes. Vamos a ver aquí Raúl oficialmente, ¿qué considera Raúl? Uy. Y oficialmente le van a dar aquí ahora boleto intencional, la primera desocupada, dos outs. Tenía la entrada realmente liquidada aquí, con todo y que ese batazo fue largo, pero liquidaba el inning y Magaña cerraba el guante tras haberse desplazado como él suele hacerlo. Excelente pierna, excelente fildeador, pero no pudo, caramba. Así que tuve ahí al jardín central. Con dos outs habían salido los corredores y todos anotaron. Ya ser Julio González con elevado al left field, es el hombre en la caja de bateo, viene bola pegada. Ahora levantan a Orleigh Cuba a tirar pelotas. Sentaron a Quintana. De lado otra vez, Yadier Bornot. El lanzamiento hasta la goma, bola pegada. Esos dos envíos han estado cerca del uniforme. Eso, otro tema que trató anoche Rogelio García. La efectividad del picheo pegado, pero para sacar a uno para dar boletos. Avanza los corredores en primera y en segunda. Listo el pitcher, el lanzamiento, strike, cantado, un strike, dos bolas, el conteo. Un recibo importantísimo aquí de los vegueros. En la parte de arriba del segundo inning, el envío hacia la goma, batazo largo, muy elevado por el infield, va hacia atrás Cristian, casi se mete en zona de aviso, espera allí y captura. Se vaya a hacer Julio González, el fly muy elevado al infield. Para el tercer out del inning, la parte de arriba del cuarto, termina aquí. Así que un total de cuatro carreras se han ido arriba. Van ganando los vegueros de Pinar del Río 4-1. Y aquí están las consideraciones de Aguilera Montaña. Bueno, hay que decir que no estuvo a la altura acostumbrada, por decirlo de alguna manera, Magaña. Lo hemos visto coger, fildear batazos mucho más difíciles que ese. Incluso me cuestiono todavía si era necesario ese deslizamiento, esa tirada. Quizá quiso impregnarle un poco de elegancia al fildeo, pero creo que le llegaba. Por otra parte, son las veleidades de la pelota. Los batazos de Fran Raúl González y Taylon Sánchez, más difíciles. Sin embargo, fueron fildeados ahí con elegancia y con cierta dificultad por el aire por Onofre. Después, un batazo de poca fuerza del jardín central de Rolando Martínez logró la categoría de hit, ya ser el tercerado si hubiera sido fildeado. Y aparece la primera carrera. Y claro, le abre la puerta después a lo que aconteció. Boleto a Juan Carlos Arencibia y este Tuvey de la Sierra Ramírez que limpió las almohadas. Ha estado todo el tiempo con dificultades Yadier Bornot, al menos en este segundo episodio.
por debajo permanentemente en el conteo y además recibiendo conexiones de fuerza, sobre todo estos batazos que le mencionaba yo. Esta ola de Yastel Julio fue una conexión también larga a left field. Así que alguien tiene que pelear desde abajo, es un inning enredado, por decirlo de alguna manera. Un inning bastante enredado. Vamos al cierre del segundo, a la carga de los cachorros, Rondón. Muchas gracias, seguiré la montaña. Batea Luis Miguel Santiesteban, ayer se ponchó tres veces. Ya se impulsa, aquí viene, le tira, saca línea entre el ex center, va a buscarle al jardinero izquierdo, la está cortando allá al primer rebote, viene el tiro a segunda. La hit. Luis Miguel Santiesteban al left field, es el tercero que pegan los cachorros. Arley Paul entra por Magaña y viene a batear aquí cerrando el segundo inning. Adelante el corredor en primera, es de San Germán, municipio de Urbano Loris, lanza strike cantado. El pitcher está totalmente de lado allí, avanza el corredor en primera. El lanzamiento le tiró al slider, está marcado con el número 47. Paul los outs en el béisbol tienen que ser outs. Olvídese de eso. Mire, el asistente de tercera entra otra vez al rectángulo de bateo. Adelante el corredor en primera. Ya se impulsa. Aquí viene strike tirándole el slider otra vez. Y se va ponchado aquí Paul. Es el primer out cerrando el segundo inning y el primer ponche del pitcher Genier Álvarez. Viene Andrés Agüero, jardinero derecho, octavo bate, marcado con el 23, ayer de 3-2 el novato, muy bien en el right field. Se recorta el tercera base, preparado el pitcher, suelta por fuera. Van ganando los vegueros. 4-1, se cierra el segundo inning. Orville Pascual de Mayarí, el asistente en tercera. De lado otra vez el pitcher. El lanzamiento hasta la goma, strike cantado, pinchó pegado. Hay un out, un corredor que se llama Luis Miguel Santiesteban, está allí en primera base. Agüero promedia 333, 11 hits en 33 turnos. Listo el pitcher, ahí lanza, le repitió la dosis, ahora con ese slider hacia la esquina más lejana. Bateador derecho. Esos envíos no deben alarse nunca. Ese es el envío bueno para buscar una conexión empujando la pelota hacia el ray. Bateador derecho. El lanzamiento por dentro. Ahora mismo tenemos las 2:45 minutos. Abre otra vez el corredor en primera, se impulsa, aquí viene por dentro. Es muy difícil que esa slider pronunciada, bien lanzada por los pitchers, que usted como bateador derecho trate de alarla y que pueda lograr la conexión. Es muy difícil eso. De lado otra vez el pitcher. El lanzamiento hacia la goma, baja. Aquí hay boletos para Andrés Agüero. Da gusto también ver jugar a este muchacho, este jovencito, este novato. Andrés Agüero es el primer boleto del pitcher.
Y vendrá Richard Oliva, Oliva con 228. Richard Oliva con 228. Promedia 228 porque tiene 18 hits en 79 turnos oficiales. Juega en tercera. Cometió hoy aquí bien temprano el primer error para él en defensa. Lo ha hecho realmente excelente. Strike el primero. El señor Bernardo Peña y su esposa Mirey se le están haciendo swing al swing deportivo de la CMKO Radio Angulo. Ganado el pitcher, el lanzamiento le tira Pablo al público por la parte derecha. Al igual que el buen amigo Pedro Mantecón en Cueto. Muchísimas gracias. Richard Oliva viene por primera vez a la caja de bateo. Se ha ponchado 13 veces, ha recibido 8 boletos. Tres pelotazos, le tira, saca fly, corto al ray. Estaba adelantado el jardinero derecho, va corriendo el segunda base hacia allá. Viene el jardinero derecho, espera, captura. Falla Richard Oliva en fly corto al jardín derecho para el segundo out del inning. Santi Esteban se quedó tranquilo allí en segunda. Aldris Agüero en primera. Y viene Cristian Onofre por segunda vez a la caja de bateo en la primera entrada. Pegó Tubey. Está promediando 337, 25 imparables en 74 turnos. Ha recibido 13 boletos, se ha ponchado 16 veces. Tiene 2 jonrones. Quita el pie el pitcher, va atrás. Comenzó con averaje de envasado de 449. 20 carreras anotadas, 4 tubeyes, un triple, 2 jonrones, 11 bases robadas. El que más roba en este line-up. Y en la Serie Nacional también. El lanzamiento, bola pegada. Ha estado muy bien en este indicador. Un equipo que tradicionalmente Holguín no ha tenido buenos robadores. O al menos, esto no ha funcionado muy bien que digamos. Se mueven los corredores en primera y en segunda. Aquí viene, aguanta el swing, reclaman. El propio árbitro principal dice que pasó el bate. Se quita Onofre. Adriel Echavarría está esperando turno. Se cierra el segundo inning. 2 outs. Los vegueros van ganando 4 carreras por una. Comienzan a avanzar otra vez los corredores en primera y en segunda. El lanzamiento hacia la goma, por fuera. El récord de más bases robadas para un integrante del equipo Guinea Serie Nacional les pertenece a alguien que no es guinero y un guinero. Vladimir Caballero en la Serie 23, un santiaguero, y Waldo Dennis en la Serie 40. De lado allí el pitcher se impulsa, aquí viene, le tira, saca rolling por el campo corto, se le levanta la pelota, más fácil allí para el torpedero, la tiene, le pasa al camarero que entra en la segunda almohada, out en segunda. Se fueron 2 entradas completas aquí en el Estadio Mayor General Calixto García Íñiguez. Mandan los vegueros de Pinal del Río, 4 carreras por una. Este es el Dream Team Win Deportivo. Los acontecimientos deportivos de un día como hoy hacen la historia son presentados en Efemérides Deportivas. Hoy es miércoles 10 de abril del año 2024. En fecha similar de 1969, el receptor Ramón Echavarría, con el uniforme de Mineros, se convierte en el jugador que batea el primer cuadrangular en nuestras series nacionales y a su vez llega a la cifra de número 1000, frente al equipo de Industriales en el cuarto episodio con las bases desiertas. Y también en un día como hoy, pero del año 2022, falleció al sufrir un paro cardíaco la destacada judoka Estela Rodríguez, subcampeona olímpica de Barcelona 1992 y Atlanta 1996 en los 72 kilogramos. Fue una de las alumnas más aventajadas del profesor Ronaldo Baitía. Efemérides a cargo del historiador Víctor Dayas Barrera. Ya te informaste. Ahora sigue con el swing deportivo de la CMKO.
muchas gracias a Víctor Dayas Barrera y a Néstor desde la sala máster del Suite Deportivo de la CMKO Radio Angulo, llegando bien a nuestros hermanos de la emisora de Pilar del Río, Radio Guamá. Vamos al tercero, Aguilera Montaña. Gracias, Rondón. Jorge Iván Rojas, el hombre que empuña, se ponchó en la primera entrada, listo el pitcher, suelta para Gómez, trae el primero. Arley se quedó jugando el center field. Gracias, Raulito. Jorge Iván con abraje de 394, listo Bernot, lanzamiento rolling de tercero y short, al torpedero no puede, la pelota viajando de Gita Lefil. Cañonazo de Jorge Iván, este es el cuarto que pegan los vegueros. Primero de Jorge Iván Rojas. Hablando de nuestro compañero Sebastián Ferrer. Pues bueno, se convirtió en el segundo narrador deportivo en nuestras series nacionales. En haber jugado precisamente en series nacionales. Cañonazo a la derecha del torpedero, la pelota se mete en el field. Están deteniendo a Jorge Iván en segunda allí. Hay cañonazo de Yacía, la gente que lleva de 2-2. Calienta Orley de Cuba. Me parece que no pueden esperar demasiado. Así que tanto él como René del Río son los narradores deportivos, a menos a nivel provincial, nacional, que jugaron en series nacionales. Apuntaba también Víctor Raya Barrera que el pinaleño Leonildo Martínez conectó el primer honrón en el Estadio Mayor General Calixto García en el mes de marzo del 79. Recuerden que el 10 de febrero del 79, pues, se inauguró este estadio. Eso fue un choque correspondiente a la serie selectiva de ese año. Bueno, se va aquí Yadir Bornot, deja la escena caliente, no solamente porque su equipo está perdiendo 4-1, sino que deja 2 hombres en circulación sin out. La situación complicada. Y Fray Sarmiento Saldívar, que hoy estará viajando hacia la capital, está en la sintonía con esta transmisión. Ya le cogió el gusto, bueno, ahora estamos por la FM también, pero le cogió el gusto al audio real en internet, por la calidad de la señal. Se va Bornot, trabajó 2 entradas, le pegaron 5 hits, le marcaron un total de 4 carreras que son limpias, regaló 2 boletos, 8 solamente a un bateador. No estuvo bien en su apertura el jovencito, que todavía tiene un mundo por recorrer. Orlady Cuba con el 29. Ayer trabajó bien Orlady, pero bueno, ya la causa estaba perdida. En cuanto de este muchacho que es debutante también, que pertenece al municipio de Zahuatán, a modo de los municipios del Plan Turquino Guinero, les digo que ya tiene actuación en este campeonato. Uber Ladies Cuba. Esta es su octava salida, siempre de relevo. Todavía no tiene decisiones, ha trabajado 8 2/3 entradas. Ha enfrentado oficialmente a 37 bateadores, le han dado 12 hits. Le batean bastante para 324. Las 13 carreras que le han marcado son limpias. 13.50 su promedio de efectividad, 2.42 el average de envasado por inning o whip. Ha ponchado a 5, ha regalado 9 boletos, aunque 3 son intencionales. Como extra base le han dado 5 tubeyes. Tienen 2 pelotazos propinados y ha cometido un wild pitch. Así que esta es la octava salida de Orleitis Cuba Cardosa. Marcado con el número 29 en su uniforme, se convierte en el primer relevista de la tarde. Orleitis Cuba. Viene aquí frente a Yoanis Moreno. Recibió boleto, anotó carrera en la segunda entrada. El lanzamiento le hace swing, saca un fly elevado a la zona del center. 2 hombres en busca de la pelota, dejan el fielder, captura Onofre. Bueno, realmente, Fran Raúl González fue el hombre que falla aquí en fly al field. Que el hombre que abrió tanda aquí en este inning, Jorge Juan Rojas, dio hit al izquierdo, ¿no? Sí. Después Yaciel, ¿no? Dio también hit al jardín izquierdo. Ahí explotó Bornot. Y Yoanis Moreno ahora fly al left field.
No, hay que ver, hay algo que no... Que ahora el que batió fue de Fran Raúl González. Vamos a verificar sí. Con Raúl aquí. Bueno, está bateando aquí Taylon Sánchez. Hay corredores en primera y segunda. El lanzamiento muy alto. Taylon con fly al izquierdo en su primer turno. Preparado en el box está el pitcher. Orlady Cuba. Ahí viene, le tira fly por la parte derecha, le parte allí el inicialista, pero desiste. La pelota se fue a los palcos bajos. De lado se va colocando en el box el pitcher. Rolling por encima ahí de la segunda banda. La pelota se mete en el refil. Aguantan el corredor en tercera y cañonazo de Taylon Sánchez. Fue cercano ahí al camarero. La pelota se mete en el refil. Se llenan las almohadas. Amenazan los regueros con ampliar. Van ganando con marcador de 4-1. Listo en el box está el pitcher. Rolando Martínez, el hombre que viene a empuñar. Ya se impulsa, le tira batazo al jardín central, va corriendo mucho el patrullero, sigue corriendo, captura la pelota, el hombre tercera viene para la goma, está anotando. Así que hay fly de sacrificio para Rolando Martínez al jardín central. Entra con la 5ª carrera para los vegueros. Jorge Joan Rojas. Bueno, el que entró fue Agente, ¿no? Aquí hay... Sí, el primero en esta entrada, bueno, fue en Agente, embasarse, ¿no? Fue Agente. Entonces, vamos a ver el último. Yo tengo mala alineación o algo me ha ocurrido porque es que no me coincide con lo que está pasando. Agente, Moreno, Fran Raúl, Tyler. Sí, pero el cuarto bate, ¿quién es? El cuarto bate es Joan Rojas. ¿Batió en el pasado inning? Bueno, yo lo tengo aquí que no... ¿Entonces era el hombre que debía abrir ahora? Sí, que ahora usted también me surge la duda. Ahí viene el lanzamiento bajo. Si yo tenía aquí que el hombre que debía abrir este inning era Jorge Joan Rojas. Yo lo tenía como el que pegó el cañonazo al izquierdo, no sé. Hay algo aquí, lo que ocurre es que nuestro estadístico está igual y Rondón está igual y usted está igual. Vamos a ver si fue que tomamos mal la alineación. Preparado en el box el pitcher, aquí está bateando Juan Carlos Arencibia, lanzamiento, strike, le están marcando. El juego está 5-1. El original que tenía el cuarto base era... Va colocándose de lado en el box del pitcher. Ya se impulsa el asesor infado. La pelota trae a Juan Carlos Arencibia. Tiene hoy de 1-0. Una anotada. Lo que sí está claro es que Agente fue el primer bateador de la sí, entrada. Sí, entró ahora en carrera. Pero... hay algo que no me coordina aquí. Corredores en primera y segunda tiene la selección de vegueros. Ya se impulsa sobre curva, le tira línea de cañonazo al Rafael, la tiene Rafael del corredor, se detuvo allí y ahora mira hacia atrás Arencibia. Cuando entró bola en mano el patrullero derecho, le están pegando con fuerza. Viró allí, digo, Taylon Sánchez. Hay cañonazo de Arencibia a la banda derecha. Se han llenado las almohadas. Viene ahora Alexei Ramírez. Las bases están llenas.
Antes nosotros nos daban el papelito con la alineación y bueno, ahí usted tenía la certeza, no sé ahora si nos equivocamos. Como termine ese bateador, vamos a... No, porque es que yo, lo que yo tengo aquí no coincide con lo que está pasando en el terreno. Sí. ¿Lo tomé mal la alineación o algo ocurrió? Bateando a Alexei Ramírez con las bases llenas. Ahí viene Stray, le están contando. La rencilla que hizo Aguilera. Hita Rafael. Hita Rafael. Se coloca de lado en el box del pitcher. Ya se impulsa muy abierto este en vivo. Lo cierto es que va ganando el equipo de Pinar con marcador de 5-1. Bases llenas. Aquí hay 2 outs. Listo, Lady Cubas. Ahí viene, tirándole. Le colgó a la slider. Segundo try. Alexei tiene abrazo ofensivo de 358, ha pegado 31 hits en 86 turnos. Ya se coloca el pitcher, viene, batazo de fly por la parte derecha, por encima del techo, se va fuera de la instalación. Va colocándose en el box del derecho. Ahí viene por dentro el envío. Bateando Alexei. Listo en el box del pitcher. El lanzamiento rolling de foul. Estamos en el principio del tercero. Aquí han marcado 2 carreras los pinareños. Alexei Ramírez, el hombre que empuña, pegó Tubey. En la segunda entrada se envasó por error del antesalista en la primera. Tito Piche le tira, saca línea de cañonazo al left field, no puede cortarla. Anotó el hombre de tercera. El de segunda también viene para la goma, mata al de primera y volvió a limpiar las almohadas. Limpió las almohadas aquí, Tubey al left field. De Alexei Ramírez, yo creo que hoy terminamos temprano aquí. Hay Tubey que limpia las almohadas. 3 más para el equipo de Pinar. Sale Tubey y se lo va a llevar. Así que ahora tiene 6 carreras empujadas. Alexei impulsó 3 con su Tubey en la segunda entrada. Y otras 3 aquí con este Tubey al left field. Van a traer un nuevo lanzador. El equipo de Pinar se está despegando en el pizarrón. Viene un nuevo lanzador, Andrew Valido. Este muchacho se ha estado desempeñando indistintamente como jugador. De hecho, así lo hacía también en su etapa juvenil. Andrew Valido. Tira con su mano zurda, tira la zurda. Valido ya tiene 2 actuaciones como lanzador siempre de relevo. Ha trabajado solamente 1 entrada, 8 hombres enfrentados, 4 hits. Ha marcado 4 carreras, pero todas sucias. Ha regalado 1 boleto, no ha ponchado, le han dado 2 tubeyes. Está despegando el equipo de Pinar aquí en el tercer episodio.
El juego está 8-1. Viene Valido a enfrentar a Yacer Julio González. Andrew Valido, el pitcher que viene a actuar aquí ahora frente a Yacer Julio, que ha fallado dos veces en fly al izquierdo hoy. Hombre de fuerza, Yacer Julio González, tiene 8 cuadrangulares. Encuentra a Alexei en segunda. El juego está 8-1. Listo el zurdo, ahí viene, alto, abierto totalmente. Se ha demorado muchísimo esta segunda, esta tercera entrada en su parte alta. Listo en el box está el pitcher. Ya se impulsa, le tira fly de foul por la parte derecha, la pelota al techo, un strike, la bola. Esta es una transmisión de la revista Swing de la CNCO, Radio Angulo, con Radio Angulo, el programa de la pelota de Radio Guamá. Le están entregando pelotas allí al principal, que es Misael Cala. El árbitro de primera es Omani Domínguez, el de segunda Luis Figueredo y el de tercera Yostanis Gómez. Listo, Valido, un strike, una bola, el conteo para el bateador. Le tiró la curva, hace swing, saca foul, la pelota al banco del equipo de Holguín. Tiene el 44 en su uniforme, ya es el Julio, ha pegado 3 tubeyes, ya decía 8 jonrones. Tiene total de 29 carreras empujadas. Preparado en el box está el pitcher. Preparado en el box el pitcher. Le tiró la curva muy abierta, 2-2. 2-2. Bateando Yacer Julio González. En segunda está Alexei, hoy con 2 tubeyes. Línea por la banda izquierda, la pelota pica buena, la corta allí, el fielder viene anotando desde segunda. Alexei va para segunda, bateador corredor, se produce el tiro allí, llegó a segunda, Tubey. Vamos a ver si hay Tubey oficialmente aquí, si es por el tiro. Tubey de Yacer Julio, este Tubey para él es su cuarto. Desde el segundo entró Alexei con la novena de su equipo, su quinta, la quinta aquí. ¡Tírale al flojo! ¡La que mantén mejor! El lanzamiento demasiado abierto, primera bola. Ya tenía un strike en su cuenta. Que Joan Rojas extrae y le marcan el segundo. Jorge Joan Rojas tiene hoy ponche en la primera entrada. Encuentra un corredor en segunda. El lanzamiento muy alto. Lleva el número 51 en su uniforme. El abrazo ofensivo de Jorge Iván es de 394. Preparado, Valido. Ahí viene, muy alto el envío, abierto además. Caliente con el número 77, Álvaro Cobas. Hay 5 carreras aquí en el tercer episodio. El juego está 9-1. Preparado en el box está Valido. Ya se impulsa. Le tira, saca un fly al infield, viene allí Oliva desde tercera hacia adelante, esperando, captura, y cayó definitivamente el tercer out. Así que falla Jorge Joan Rojas aquí en fly a tercera, termina la parte alta del tercer episodio, agregan 5 carreras los vegueros de Pinar,
y van derrotando al Guin con marcador de 9-1. Rondón. Bueno, pues un racimo realmente importantísimo, lo logrado aquí por el conjunto de Vegueros en esta parte de arriba del tercer inning. Van ganando ahora con marcador de 9-1. Flaqueado el picheo este, y de qué manera, en esta tercera entrada. 9-1, ya Aguilera pues decía de que se presagiaba tal vez la terminación un poco más temprano aquí en el Estadio Mayor General Calixto García Íñiguez, con esta amplia ventaja. Hicieron 4 en la parte de arriba del segundo y 5 aquí en la parte de arriba del tercer episodio, para un total de 9. Es un equipo que desde luego llegó aquí con 2 indicadores en buen momento: el picheo y la ofensiva, no así la defensa. Y hoy la ofensiva desde luego que frente a todos estos lanzadores de los Cachorros se ha dado banquete el conjunto de los Vegueros. Vienen a batear los Cachorros, cerrando el primer tercio del encuentro. A la caja de bateo, Adriel Echavarría, segundo bate, Manduley y Edilce. A través del swing deportivo de la CMKO Radio Angulo y el programa de la pelota de Radio Guamá, Aguilera Montaña. Gracias, Rondón. Adriel Echavarría, el hombre que empuña, listo el pitcher, extrae, están contando el primero. Ya estamos a través de Radio Rebelde Cadena Nacional informando que se juega aquí el cierre del tercero. Por dentro del envío. En el Estadio Mayor General Calixto García, el equipo de Pinar agregó un total de 5 en el tercero y va derrotando el quinto marcador de 9-1. En este encuentro, Alexei Ramírez tiene par de tubelles, ha impulsado 5. Por Pinar todo el tiempo, el derecho Genier Álvarez, por Oquín, abrió Yadir Borló, después vino Orlady Cuba y ahora lo hace Andrew Valido. Así que reitero, se juega el cierre del tercero. Pinar derrota a Oquín con marcador 9-1. Adelante, Rayo Rebelde Carrera Nacional. Adriel Echavarría, muestra ahí la bola, listo Genier, ahí viene, bajo el envío, segunda bola. Cerramos el tercer episodio aquí en el Estadio Mayor General Calixto García Íñiguez. Preparado en el box está el pitcher. Ahí viene Rolín por encima de segunda, va el torpedero, no puede, la pelota se mete en el center field, cañonazo para Adriel. Y viene Manduley, que pegó hit del central. Las 3:15 de la tarde. Manduley tiene average ofensivo de 367, ha pegado 29-79. Este es el cuarto hit que pegan los Oquineros. Listo, Genier. Ya se impulsa y viene. Bajo abierto el envío. Primera bola. La defensa de Holguín. Tiene en el center field ahora Arley. Le tira, saca Rolly por encima de segunda, la pelota se mete en el centro, le hizo allí un extraño, se le fue hacia la izquierda, patrullero central, va para tercera, el corredor que estaba en primera, Adriel, tiene el tiro, llegó a tercera, para segunda, Manduley, llegó a segunda, aquí tiene hit y error. Hay hit y error en la jugada, hit de Manduley al jardín central, y error de Yacer Julio. Con el error se metió en segunda Manduley. Oquín coloca corredores en tercera y segunda. Sin out, viene Bill, se falló de camarero a primera. Ahí viene el lanzamiento, strike, le están marcando. Va colocándose de lado en el box de pique, le tira, saca línea por encima del camarero. La pelota se mete en el centro, anotó Manduley, tiene también para la goma. Y la anotó Adriel, viene Manduley, entra en carrera. Hay cañonazo al central de Dixie Oguín, de cuenta 2.
cañonazo, le dice, entró Adriel desde segunda. Desde tercera, desde segunda Manduley. El juego está ahora 9-3. Sale Jesús Bomenier, está conversando allí con el pitcher. Se unen los demás integrantes del infield. Y Carlos receptor también, Jorge Iván. No hay nadie calentado. No, todavía hay ventaja de 6 carreras. Así que se va Bomenier. Viene Nelson Batista, fly a tercera base en su primer turno. Muchísimas gracias a todos aquellos que están reportando la sintonía con nuestra transmisión, como hace Mario de Jesús Gordillo en Váguanos. Bateando Nelson Batista con un corredor en primera. El juego está 9-3. Listo Genial Álvarez. El lanzamiento abierto, tuvo que salirse allí el receptor, Jorge Iván. Hoy en Váguanos están de cumpleaños los hermanos Marcos Antonio Rojas y Michel Rojas. Este último director de servicios comunales aquí en Holguín recibe la felicitación de amigos, de familiares. El lanzamiento por dentro, la segunda bola. En el caso de Marcos es árbitro provincial de béisbol con más de 17 años de experiencia. Dos bolas con strike en la cuenta de Nelson Batista. Le pega en primera, dice, el lanzamiento tenía 3 y esta es la cuarta. Bueno, no ha estado actuando en correspondencia con la amplia ventaja que le han dado Genier. Aquí no ha podido sacar out, hay boleto. Es el segundo que regala él. Viene de Miguel Santiesteban, inicialista, insecto en la tabla, en la tanda. Ahora sí, movimiento en el bullpen de los pinareños. Yanquiel Pérez con el número 55, lanzador zurdo. Viene empuñar aquí Luis Miguel Santisteban con corredores en primera y segunda. El lanzamiento lució mal tras la slider allí, se fue tras ella tratando de alarla. Santisteban pegó hit a la izquierda en su primer turno. Por segunda está Dulce en primera, Nelson. Va colocándose en el box de Fischer. Ahí viene bola. Sí, realmente tiene 6 carreras empujadas, Alexei. Porque aquí hubo 4 carreras. Le tira, saca batazo por encima del pitcher, entra el trompetero, la tiene, pisó allí la segunda almohada, va el tiro a primera, agua primera, doble play. Batea para doble play aquí Luis Miguel Santi Esteban. Chocaron allí camarero y torpedero, pero logró el importante force out y luego el agua en primera. Así que out sobre Nelson Batista, sin asistencia y en primera por la vía 6-3 para Santi Esteban. Se metió en tercera, dice. En efecto, tiene 6 carreras impulsadas, Alexei. Ahí hay otra impulsada en ese inning que es de Rolando Martínez. Abierto el envío. Bateando a Arley Paul, entró por Magaña. Magaña no tuvo turno ofensivo. Se ponchó a Arley en la segunda entrada. El juego está 9-3 aquí en el cierre del tercero. Genier Álvarez se mantiene en el montículo de Pinar. Ya se va colocando el lanzamiento, tirando la ley del segundo strike. No ha podido todavía Arley colocarse en sintonía con esta nueva categoría, muchacho muy joven. Se espera lo mejor de él. Recientemente su papá estuvo de cumpleaños.
Hay un corredor en tercera que es Edilce Silva. Arnoldi Paul. Tirándole al tercero y se poncha. Bueno, tenía, vamos, tenía 2-1. Hasta el segundo. Ha estado fajado realmente con ese slider y no lo encuentra. Vamos a ver si logra concentrarse al ley. Aquí tiene a 90 pies del plato la posibilidad de su cuarta carrera. Listo en el box está el pitcher. Genial Álvarez. Ahí viene tirando el tercero, ahora sí se ponchó. El tiró tres igualitas. Se poncha Ley, termina aquí el tercer episodio, se va para Green con un par de carreras. En el índice batieron 3 hits, 1 doble play, 1 boleto, 1 ponche. Quedó un corredor en circulación, no hubo error. Terminan 3 entradas completas, 1/3 de juego. Ah, sí, hubo un error aquí del patrullero central, correcto. Así que terminan 3 entradas completas, 1/3 de juego al Estadio Mayor General Calixto García. Los Vegueros de Pinar van derrotando a los Cachorros de Guín con marcador de 9 carreras por 3. Pero tengo un sweet, pero tengo un sweet, pero tengo un sweet que muchos quisieran tener. ¡Ay, la pelota! Bueno, y nuestro colectivo de trabajo integrado en esta tarde por el sonidista Eduardo Arturo Vega Garcel, nuestro director José Antonio Chacman Pérez y compartiendo con ustedes Néstor Toledo, les proponemos repasar cómo marchan los partidos que se van efectuando en esta jornada. La selección de Ciego de Ávila va derrotando 7 carreras por 1 en la cuarta entrada a Artemisa. Las Tunas derrota 5-0 en 4 capítulos a Mayabeque. La selección de Matanzas 3-0 a Guantánamo en 3 entradas completas. Villa Clara va derrotando a los Leones de la Capital 4 carreras por 1 en 4 entradas. También en 4 entradas, la Isla de la Juventud derrota a Camagüey 3 carreras por 1. Como ya saben, la selección de Pinar del Río va derrotando a los Cachorros Olguineros 9 carreras por 3. Esto es en tres entradas completas. En 4 entradas, Granma derrota a Santi Espíritu 4-0 y la selección de Cienfuegos va derrotando a Santiago de Cuba con pizarra de 7-0 también en 4 capítulos. Y también les decimos a los amigos oyentes que están en sintonía que el canal de YouTube HG Deportes está transmitiendo el partido desde el Estadio Mayor General Calixto García. La señal la está poniendo al aire Dargel Mastrapa. Así que es una excelente opción para que también puedan escuchar y puedan ver lo que ocurre en esta instalación deportiva. Nos vamos aquí al cuarto episodio, batean los Vegueros de Pinar que van ganando 9-3 y describe a través de Radio Angulo, Radio Guamarro, no ahora, ¿eh? Muchas gracias, Aguilera Montaña. Listo, Andrew, lanza hacia la goma, le quitó bastante, muy abierto ese lanzamiento. Este es el suite deportivo de la CMKO, Radio Angulo, Tribuna del Pueblo, Cadera Provincial en Holguín y Radio Guamá. Al box el zurdo, se impulsa, lanza, le tira, saca Maos por primera, estaba bien abierto atrás allí Santi Esteban, fildea, viene, pisa la almohada sin asistencia en primera. Se va Gete sin asistencia en primera aquí en la parte de arriba del cuarto inning, van ganando los Vegueros 9-3. A Gete estaba en 420 imparables en 50 turnos. Ernesto Ávila está reportando la sintonía. Listo el zurdo, el lanzamiento rápida por fuera. Así que Veguero tiene ahora mismo 9 carreras con 6 imparables. El zurdo se está preparando otra vez a la lobita, se pone de acuerdo con el receptor Nelson Batista, lanza hacia la goma, strike tirándole. El primer agua aquí en el cuarto lo cedió, como ustedes acaban de escuchar. Ya sea la gente sin asistencia en primera. Andrew,
preparado en la lomita, se impulsa, viene strike cantado. Y tiene dos. Moreno está promediando 316, 12 hits en 38 turnos. Va al box otra vez el pitcher, se impulsa, aquí viene alta al centro. Está bien profundo Onofre en el jardín izquierdo. Al igual que Richard Oliva en tercera. El lanzamiento hasta la goma por fuera. 3-2 el conteo. Fran Raúl González está esperando turno. Estamos en el cuarto arriba. Los vegueros van ganando 9-3. El lanzamiento hasta la goma. Bola por fuera. Hay boleto aquí. Para Moreno. Arranca, se va corriendo para primera base y vendrá Frank Raúl González. Ha fallado dos veces en elevado a jardín izquierdo. Pinar tiene los indiscutibles de Pinar, dos en tres en el segundo y seis en el tercero, cuando marcaron cinco. Marcaron cuatro carreras en el segundo inning con tres hits y cinco en el tercero con seis indiscutibles. Lanzamiento rápido, trae cantado. Andrew Valido se mete totalmente de lado allí en la lomita. Este es el swing deportivo de la CMKO, Radio Angulo y Radio Guamá. El lanzamiento hasta la goma, por dentro, lo llevó atrás ahí en la caja de bateo. Los vegueros se van enrumbando, buscando la posibilidad de la segunda victoria en la subserie. Ganaron ayer un buen juego, 5-3. De lado otra vez el zurdo Andrew, lanza hacia la goma, le tira rolling de foul por tercera. Tenemos muchísimos reportes de sintonía que agradecemos muy sinceramente y los vamos a ir, les vamos a ir dando el tratamiento, ¿eh? Mira, Leonardo Martínez Prieto, desde Mayarí, allí por la playa Juan Vicente, siempre está con nosotros. El lanzamiento le tira, pellizca, foul. Oye, le llaman fósforo. Qué bárbaro. Molero, ¿también está por ahí? Ah, bueno. El pitcher está totalmente de lado, chequeando las señas, el corredor avanzando allí en primera. Se impulsa Valido, alta, tiene buena velocidad. Hay un AO en el cuarto arriba. Un corredor Moreno por boleto está en primera. Fran Raúl ha fallado hoy dos veces en elevado al jardín izquierdo. Listo el zurdo, ahí lanza, le tira, saca fly, muy elevado, corto entre el exeter. Viene Paul, también está por allí Cristian Onofre, dejan a Paul y captura. Se va Frank Raúl, en elevado al jardín central, hay dos outs, Taylor Sánchez. Las 3:30. Taylor elevó fly corrido al jardín central en el segundo inning. Después pegó cañonazo al Ray en el tercero. Está promediando 244. Listo, Valido, lanza hacia la goma, bola pegada. Listo, otra vez el pitcher. El lanzamiento hasta la goma, vamos por el campo corto. La tiene allí Adriel, pasa a Manduley, que entre segunda, out de segunda. A cualquiera se le muere un tío, ¿eh? Se va Joanny Moreno para el tercerado por la vía 64 de Torpedero a Camarero. Se fue el principio del cuarto inning, 3 entradas y media.
mandan los vegueros 9-3 y sigan con Aguilera Montaña. Gracias, Rondón. Bueno, este muchacho muy joven también, válido. Habrá que ver en definitiva por qué opta, si por quedarse como bateador o si después, bueno, prefiere quedarse como lanzador. Se le ven condiciones. Víctor Roberto Campaña Leiva nos dice que tiene todas las condiciones adecuadas para convertirse en el inicialista regular del equipo de Holguín. Claro, un zurdo con buena velocidad y control se convierte también en un lanzador de posibilidades. Hay que ver cuál es lo que es lo que decide, muchacho de Cueto, con buen somatotipo y sobre todo con mucha juventud. Aquí logró retirar sin mayores dificultades, regaló un boleto, pero en definitiva después no tuvo mayores dificultades a la tanda de abajo de la selección de Espinar. Joaquín vendrá aquí a cerrar el cuarto con octavo, noveno y primero. Andri Agüero, Richard Oliva y Cristian Onofre. Andri tiene boleto, Richard Oliva, Flyer Refill. Y en el caso de Onofre, tiene un two-way en dos turnos, una carrera anotada. Se mantiene todo el tiempo Genier Álvarez por el equipo de Pinar, que ha soportado un total de 6 indiscutibles. Así que todo listo para que nos vayamos al cierre del cuarto. Van ganando los pinareños con marcador de 9-3. A través de Radio Angulo y su revista Swing y Radio Guamá y el programa de la pelota, que está Rondón Jorge. El novato Agüero promedia 333, lanza hacia la goma, strike cantado. Está marcado con el número 23 en su uniforme, es el jardinero derecho, le regalaron boleto la primera vez que vino en el segundo inning. Listo el pitcher, lanza Genier Álvarez por fuera. Se va colocando otra vez el pinareño, el lanzamiento idéntico, se pide un strike, 2 bolas. Nibardo Rodríguez está reportando, al igual que el buen amigo Juan Berrillo. Listo el pitcher, Raúl Cera Pérez, el 42, lanza por la pegada. Aquí estamos, aquí seguimos. Comienza a chequear las señas otra vez, el derecho allí. Se pone de acuerdo, el lanzamiento hasta la goma, strike cantado. Richard Oliva está esperando turno. Al box otra vez, Genier Álvarez. El lanzamiento, bola a la cuarta, le ha negociado 2 boletos. Andrés Agüero al pitcher. Este es el tercero que regala él. De los 3-2 al novato Andrés Agüero. Y vendrá ahora Richard Oliva con fly al right field en el segundo inning. Promedia 228, 18 imparables en 79 turnos. Tiene el número 12 en el uniforme. Le ha dado otra vez el pitcher. Aquí está Radio Rebelde, cadena nacional. Se cierra el cuarto episodio. Del lado del pitcher, adelante el corredor en primera. El lanzamiento hacia la goma, strike cantado. Les informo a través de Radio Rebelde, cadena nacional, que en la parte baja del cuarto batean los cachorros holguineros. Van ganando los vegueros 9-3. El lanzamiento, strike cantado. Genier Álvarez se mantiene como abridor en la formación de los vegueros, mientras que el zurdo Andrew Valido, novato, segundo relevista, es el que trabaja ahora. Adelante Radio Rebelde, cadena nacional. El lanzamiento, le tira la llamada línea de hit al jardín izquierdo. Aguantan a Andrés Agüero en segunda. Richard Oliva pega su primer indiscutible cañonazo al left field. El
el séptimo indiscutible que batean los Cachorros. Oliva estaba en 228. Viene ahora Cristian Onofre con averaje de 337, 25 hits en 74 turnos. Adelanta a los corredores en primera y en segunda. Lanza el pitcher, strike cantado. Va al box otra vez el pitcher. El lanzamiento hacia la goma, le tira, saca bounce cerca de segunda. Va el camarero, fielde incómodo. Allí la tiene, tira. Pisó primero la armada de segunda, out en segunda, busca el segundo out en primera, out, doble play. Se corrió Andrés Agüero hasta tercera base. Incómodo, se juntaron prácticamente ahí el torpedero y el camarero. El camarero fildeó de lado, cerca de la segunda almohada, y como tenía la misma almohada allí de segunda, la buscó, pisó, encontró ese agua allí, completó con el doble play, con Onofre en primera. Se corrió Andrés Agüero hasta tercera. 4, el out para Richard Oliva, en segunda, 4-3 para Onofre, en primera para el doble play. Y viene Echavarría, el lanzamiento strike cantado, promedio 278, 25 imparables en 90 turnos. Manduley está esperando turno. El lanzamiento, le tira, saca flycito corto detrás del short, va al torpedero, viene el jardinero central, se miró allí el torpedero, se mareó, la pelota está en el césped. Anotó, válido el hit oficialmente para Echavarría, impulsa la carrera número 4. El juego 9-4. Se cierra el cuarto episodio. Hay dos outs. Están atendiendo al torpedero. Él corrió desesperadamente hacia la zona corta del jardín central, pero hizo un giro ahí tal vez con ese, y tiene que ver seguramente con la velocidad del viento. Ahí perdió la bola que cayó entre él, que iba totalmente de espalda, y el jardinero central, que venía de frente. Se incorpora, está cojeando un poquito, le están atendiendo. Así que el juego ahora, marcador de 9-4 favorable a los vegueros. Siguen atendiendo allí al torpedero. Noel Timbirichi también está en la sintonía. Julio Torres, Edilberto Hernández. Una nota por aquí para el colectivo de Toti, la jungla, llanta, cajón. Allí siempre escuchan nuestra revista Swing Deportivo. Un abrazo para todos los que están allí consumiendo, compañeros de servicio desde luego, y escuchando la pelota a través del Swing Deportivo de Radio Angulo. Viene Manduley. Manduley promedia 367, 29 en 79. Aquí viene, muy abierto este envío. Hoy Manduley lleva de 2-2. Los dos indiscutibles en el primer inning. En el tercero, al jardín central, anotó carrera en el tercer episodio. El lanzamiento, strike cantado. Tiene el número 42 en su uniforme. El pitcher se mete totalmente de lado a chequear las señas. Hay dos aves en vivo, strike cantado. Marino, el estadístico, siempre buscando los detalles de las estadísticas, precisamente para estar bien actualizado. De lado el pinareño, adelanta bastante el corredor en primera y lanza, le tira, faula atrás. Los Cachorros batieron 2 incogibles en el primer inning, anotaron ahí la primera, 1. En el segundo, 3. En el tercero, que hicieron 2 carreras, y aquí tienen 2 y han marcado 1.
Ganan los vegueros 9-4. Del lado del pitcher, ya se impulsa el lanzamiento, por fuera baja. Se iba el pitcher hacia el banco. Actualmente estaba abierto ese envío y ligeramente bajo para Yurba Manduley. Edilce Silva, por si lo dejan batear, cuarto bate designado, está esperando turno, es el capitán. Se quitó Manduley, regresa otra vez al rectángulo de bateo. Adriel Echavarría está allí en primera adelantando, buen corredor. Hay dos outs. Listo el pitcher, ahí lanza bola por fuera. Tres y dos en el marcador electrónico. Así que por Holguín, Yadir Bornot. Por Ladies Cuba y Andrew Valido. Desde la lomita de los cachorros. Le tira, saca batazo alineado por el jardín izquierdo. Corre mucho el jardinero izquierdo. Sigue corriendo, va llegando y captura. Fran Raúl González, buena línea. De Jordan Manduley al left field para el tercer out del inning. Se fueron cuatro entradas completas. Mandan los vegueros de Pinar del Río, 9-4. Que muchos quisieran tener. Tenemos reporte de sintonía sobre nuestra mesa de trabajo. Abelardo Adrián Planas Osorio reportando la sintonía y pidiendo la victoria del equipo de Holguín, que haya una reacción y que puedan revertir este resultado, al igual que Manuel Martínez en la calle Maceo, aquí en nuestra ciudad capital. Carlos Sayas desde el reparto Villanueva y Narciso Moré desde la comunidad militar Hermanos Aguilera. También el buen amigo Víctor Alejandro Aguilera Nonel reporta la sintonía desde la comunidad militar Emilio Bárcena, él junto al resto de la familia escuchando la pelota. Los integrantes de la Peña Deportiva 17 de marzo, que dirige José Ponce de León, del poligráfico José Miró Argenter, todos ellos pegaditos a la radio y escuchando la pelota. Adrián Gómez en la calle Aricochea, en la calle 18 Lérido y Familia, esto es en Piedra Blanca, y Santiago Arturo Díaz Calzadilla desde Levisa, en el municipio de Mayari. También los integrantes de las Peñas Deportivas El Tamarindo y Armando Vázquez. Me llega el reporte vía celular, gracias a Rafael Millán Méndez, presidente del Tamarindo, y Nelson Gras, presidente de la Peña Deportiva Armando Vázquez. Saludos y reportes de sintonía aquí a esta hora de la tarde, 3:44. Gracias, Néstor, también al buen amigo Nelson Ramírez allí en la unidad del níquel. Bueno, Víctor Paz entra a jugar en el EFL a partir de este momento. Los dejo en el principio del quinto, bateando vegueros, que va ganando 9-4 con Aguilera Montaña. Muchísimas gracias, Rodón. Rolando Martínez tiene hoy de 1-1, Rollins cercando la intermedia, va el torpedero, también el camarero no puede, la pelota se mete en el centro field, amenaza con ir para la segunda, viene el tiro a las manos de Adriel. Ahora de 2-2, Rolando Martínez, que tiene dos carreras empujadas, las carreras empujadas de Piner, que tiene 9, 6 de Alexei, impulsó 3 con Tubey en la segunda entrada y otras 3 con Tubey en el tercer episodio. Hay una de Yacer Julio González, la impulsó con Tubey en el tercero. Rolando Martínez impulsó una con hit al central en la segunda entrada y en esa tercera con fly de sacrificio. Ahí están las 9 carreras impulsadas por Pinar. El lanzamiento abierto, Juan Carlos Arencibia, el hombre que empuña. Tiene Juan Carlos hoy de 2-1, un boleto, 2 carreras anotadas. Amenaza con Pinar con ampliar. Estamos en el principio del quinto, listo el pitcher, ahí viene muy abierto. Así que está trabajando ahora por el equipo de Holguín, este nuevo lanzador, Álvaro Omar Cobas, con el 77.
De Vira tira primera con el número 77, Álvaro Coas. Trabaja por el equipo de Holguín. Va colocándose de lado en el box del pitcher. Ahí viene recta dura, extrae, le están marcando. Armando Santiago está reportando la sintonía. También los buenos amigos Quique Limonta y Romelio Marrero, el mariachi, allí en la calle Capitán Urbino, la avenida. Tremendo dúo ese, seguro. Uno disfruta mucho la música mexicana, otro la música tradicional, pero son excelentes amigos. Siempre con excelente anécdota sobre el padrino, ¿eh? Seguro. Va colocándose en el box del pitcher, abre en primera el corredor, el lanzamiento abierto tuvo que salirse allí. Mira el Morito Góngora, qué bueno, desde el Central Cristino Naranjo, municipio de Cacocún, escuchando la transmisión. Un abrazo, hermano. Juan Mendoza desde Bagua nos saluda, dice en Potrerillo, a los Bumba que escuchan el choque. Bateando aquí está Juan Carlos Arencillas de la antesaleta. Freddy Baez, siempre la sintonía, muchísimas gracias. Roberto Ramírez González, gracias, profesor. Preparado en el box el pitcher, bueno, se formó otro remolino aquí, ¿verdad? Ahí viene, Stray le está marcando, hoy no tuvo mayores. Después, tú sabes que el especialista Ernesto Chang estuvo refiriéndose a la característica del remolino, porque es que se forma, es algo muy local. Lo vi en primer plano por televisión las imágenes. Sí. Listo, en el box está el pitcher, se mira primera, tira quieto el corredor. Estamos aquí en el quinto, parte de arriba, va ganando Pinar con marcador de 9-4. Tiene 2 cosechas importantes, Pinar 4 en la segunda entrada, otra 5 en la tercera. Va colocándose en el box del pitcher, el lanzamiento le tira batazo por la parte derecha, abre mucho. Toda la confusión fue, recuerden ustedes que ya se ha trazado en nuestras series nacionales, que cuando hay boleto intencional no se tiran las 4 bolas. Bueno, toda la confusión que tuvimos fue que en el segundo episodio le dieron boleto intencional a Ser Julio González y no nos percatamos. Y entonces colocamos como el último de ese inning a Ser Julio, y no fue a Ser Julio, fue Jorge Iván Rojas. Se nos corrió todo el line-up. Luego ya todo está aclarado. El lanzamiento de Rolly por el campo corto, había salido el corredor allí, no hay tiempo en segunda, va el tiro a primera, agua en primera. Salió el corredor Rolando Martínez y evitó el doble play. El out sobre Arencibia por la vía 63. Llega segunda por bola ocupada el torpedero. Ya todo quedó clarito aquí. En ese inning, 5 carreras, 6 hits. No hubo error. Quedó un corredor en circulación. Aquí, de esas 5 carreras, 3 impulsó con Tubey Alexei Ramírez. Una impulsó con Tubey a Ser Julio González y otra la impulsó con fly de sacrificio Rolando Martínez. Abierto el envío, está precisamente bateando Alexei Ramírez hoy de 3-2 con par de Tubey y 6 empujadas. Se encuentra un corredor en segunda. Va colocándose de lado en el box el derecho Álvaro Cobas. Ya se impulsa, le tira, larga la conexión por la parte izquierda, abre mucho, foul la pelota. Alexei con excelente abraje de 368, 32 en 87. Ahora con esos 2 Tubeyes tiene 9 en el campeonato, 5 jonrones. Tenía 22 impulsadas y 6, se tolaba 28. Se acercó a Yacer Julio que tiene 30 ahora. Imagínese usted una alineación donde usted tenga alguien con 30 empujadas y otro con 28 a la altura del campeonato. Patazo largo por Rafael, va atrás de Rafael, de no puede, la pelota de aire contra la cerca, el corredor que estaba en segunda, va doblando por tercera, viene por la goma y esta es la séptima que impulsa Alexei. No pasó de primera, larga la conexión por Rafael de aire, cañonazo de Alexei y ahora tiene ya 29 carreras impulsadas. Impulsa una más. El juego está 10-4. Bateando a su Sánchez Alexei, demostrando por qué estuvo con éxito durante 9 temporadas
en la mejor pelota del mundo, con excelentes resultados. Yasser Julio viene a empuñar un tubé y el doctor no son boleto intencional, una empujada. El lanzamiento largo, el batazo elevado al jardín central, se está moviendo ahí el patrullero Arley esperando captura. La elevó demasiado Yasser Julio. Aparece aquí el segundo out cuando viene Jorge Joan Rojas. Hoy tiene ponche en la primera entrada. Fly al izquierdo en la segunda. Y fly a tercera en la tercera. De 3-0. Preparado en el box hasta el pitcher, ahí viene, la deja pasar, bajo el envío. De todas formas, mantiene excelente abraje Jorge Joan Rojas, de 380, 27 en 71. En primera está Alexei Ramírez con dos outs, listo el pitcher, la curva, Maca, segunda bola. Y en la aire, para Díaz Cuello de Holguín, también están amplificando, escuchando la transmisión, Silvio Bienemé Domínguez y también Hiruchi Batutis. La tercera bola. Profesores. Gracias a todos aquellos que siguen nuestra transmisión en cualquier sitio donde se encuentren. Rubén Solís Velázquez siempre está en la sintonía. Alberto Cuadrado en proceso de recuperación. Dice que ya está casi de pelea. Se tira, saca fly, largo al jardín central. Corre mucho a ley, sigue corriendo, corre más. Se le acaba el terreno. La pelota contra la cerca, Alexei. Está llegando a tercera y a segunda el bateador corredor. Creo que yo en el borde superior allí de la cerca, la conexión de Jorge Iván Rojas. Estuvo a punto de botarla. Tremenda la conexión como corrió Arley. Ahí tuve ahí los vegueros sacando a relucir todo el potencial de su fuerza. Alexei se detuvo allí en tercera. Tuve ahí para Jorge Iván. Han estado bateando con muchísima fuerza. Corredores en tercera y segunda, viene Yaciel Agete. Agete tiene par de hits en tres turnos hoy. Se va colocando en el box el pitcher. Viene para la goma, rolling por tercera, saltó allí Alexei. Para... Alto el Pirineo, así le llaman allá a sus amigos en Pinar, el Pirineo. Está entero. Sí, ¿cómo no? Este nivel que tiene la Serie Nacional, imagínate tú, él lo saborea. ¿Cómo no? Nada más recibe seguramente que a diario el reconocimiento del público. Claro. Listo, pitcher, la curva, strike, le está marcando. Alexei estuvo con el Cuba en el 2006 en el primer clásico mundial. Hombre con excelentes condiciones, buena estatura, rápido. Claro, ya no es el mismo de hace unos años atrás. De eso no cabe duda, tiene 42 años. Preparado el pitcher, la curva, strike, le cuentan el tercero, se ponte a sin tirarle y así a la gente. Bueno, ¿y ahora qué pasó aquí? Amenaza de agresión con el bate al árbitro. Como diría nuestro amigo Julio Garza Alonso, esto no quedó nada de bonito. Menos mal. Oye, el árbitro abrazó al bateador. De verdad. Porque preparó el bate con swing para darle con el bate. Esto es. Yo estoy convencido que cuando Yaciel lo piense un poquito, ahora mismo quizá ya lo está pensando y va a decir, ¿por qué hice eso? ¿De dónde saqué esa reacción? No hubo pelotazo, sencillamente un ponche. No, ojalá que no tenga mayores consecuencias, pero le voy a decir la verdad, eso no quedó nada bien. Bueno, de esta manera les voy a decir que, bueno, un equipo que está ganando 10 carreras por 4, que está
con tremenda ofensiva. ¿Por qué esa reacción? De eso él se va a arrepentir y no me cabe duda que se va a arrepentir. Bueno, en definitiva, con este ponche, que es apenas el segundo que se toman los vegueros, termina aquí el quinto episodio y la primera mitad del juego. Pinar agregó una carrera en un inning donde se pegaron un total de 3 hits, incluyendo Tubey de Jorge Iván Rojas, que estuvo a punto de botarla. Quedaron 2 hombres en circulación, no hubo error. Termina la primera mitad del partido, 4.5 entradas en el Calixto García. Ahora los vegueros de Pinar están derrotando a los Cachorros de O'Higgins, marcador de 10 anotaciones por 4. Porque tengo un swing sabroso, triángulo, no, no. Aquí estamos, aquí seguimos. De verdad que eso le quedó aquí muy, pero muy mal. Y reitero, menos mal que el árbitro, cuando vio que cargó el bate para entrarle con el swing, se abrazó al atleta. Menos mal que no pasó de ahí, porque podía ocurrir un hecho realmente más desagradable del que acabamos de ver aquí. Qué lástima, caramba. Bueno, pues el juego va a continuar ahora aquí en la parte baja del quinto. Batean los Cachorros con Edilce, Nelson y Luis Miguel Santesteban. Van ganando los vegueros 10 carreras por 4, Noire. Bateando Edilce, le tira Rolly por primera, foul, la pelota perdió allí en zona foul, Alexei. Edilce que tira 2-1, impulsado 3 de las 4 carreras en su equipo. Edilce Silva Lao ahora tiene 19 carreras empujadas. Bateador zurdo Edilce. Se mantiene el derecho Janier Álvarez en el box de Pinar del Río. Ya se impulsa, suelta para la goma, le hace swing, foul, la pelota atrás. Segundo strike para Edilce Silva. La verdad que el cuarto bate oquinero es de 294-27-90. Va colocándose en el box el pitcher. Ahí viene por dentro del envío, primera bola. Jorge López, Tony de la Cruz. Están también reportando la sintonía, al igual que Omar Aldana Almanza y su hermano Osvaldo. Preparado el pitcher. El lanzamiento, línea por Rafael, viene Rafael hacia adelante, captura allí Giovanni Moreno, que estaba bien ubicado. Buena conexión de Dilce para su mano, bien ubicado estaba Giovanni. Primer out. Cuando viene a empuñar Nelson Batista, hoy de 1-0 con un boleto. Muchísimas gracias a Hidalber Ávila Guerrero por estar en la sintonía. A Hidalber le gusta más el fútbol que la pelota. Nos dice que el Barça va derrotando en cuarto de final de la Champions 1-0 al PSG. Primera bola para Nelson Batista. Preparado el pitcher, ya se impulsa, le tira batazo al jardín central, va a aceptar el patrullero, sigue atrás, no puede, la pelota se le vuelve claro, va a dar allá lo más profundo del jardín central, va para segunda Nelson, viene el tiro, llegó a segunda Tuey. La pelota creo que le dio en el guante a Ter Julio, pero no pudo retenerla. Ahí Tuey para Nelson Batista, este para él es su sexto del campeonato. Las 4 en punto. ¿Puede usted confirmar la hora exacta? El turno para Luis Miguel Santiesteban. De 2-1 tiene hoy, batió una vez para la doble play. El juego está 10 carreras por 4 aquí en el cierre del quinto. Preparado el pitcher, ahí viene, le tira, saca un fly elevado al refil, se está cubriendo el sol, va hacia la raya Giovanni, sigue corriendo, corre más, le llega la pelota. Vaya Santiesteban en fly corto, refil, 2 out. Parece que va a haber cambio de bateador aquí. Bueno,
cuando viene Daniel Rodríguez por Arley Paul, que se tomó un par de ponches con el número 9 en su uniforme. Daniel Rodríguez, este también es novato, bateador derecho. Aquí tiene un total de 8 hits, 9 con este de Nelson. Listo, Genier, el lanzamiento, le tira, saca conexión al jardín central, va moviéndose hacia su izquierda allí, y hasta el Julio le llega la pelota. Se va Daniel en fly, corrido al jardín central, termina el quinto para alguien, ¿no? Se va sin carreras, Ubique fue el tubey de Nelson Batista, un corredor que quedó en circulación muy bueno. 5 entradas completas en el Estadio Mayor General Calito García, los vegueros de Pinar van derrotando a los cachorros del quinto, marcador de 10 carreras por 4. Las noticias de Holguín, Cuba y el resto del mundo son presentadas en el Quinto. La ciudad de Holguín acogerá desde hoy y hasta el 12 de abril la 15ª edición de Expo Ciencia, evento de socialización de la innovación tecnológica en la oriental región, con un carácter expositivo. En esta ocasión, el certamen se dedica a la gobernanza desde el ámbito local, teniendo en cuenta las potencialidades de cada territorio y las costumbres y tradiciones para el desarrollo prospectivo. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, celebró este miércoles el aniversario 63 de los círculos infantiles, instituciones educativas que contribuyen a facilitar la incorporación de las mujeres a la vida laboral. En la red social X, el jefe de gobierno señaló que los círculos infantiles surgieron por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y de la heroína Vilma Espín. Las mujeres y los niños de Sudán enfrentan una situación particularmente alarmante, tanto dentro como fuera de las fronteras de las naciones en conflicto, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Los desplazados más allá del territorio sudanés, en su mayoría mujeres y niños, llegan a zonas remotas con poco o nada y una necesidad desesperada de alimentos, agua, refugio y atención médica, advirtió la portavoz de la agencia, Olga Sarrado. Fueron y son noticias a esta hora. Inició en Holguín 15ª edición de Expociencia. Celebran en Cuba aniversario 63 de instituciones infantiles. Alertan sobre situación particularmente alarmante de mujeres y niños de Sudán. Servicio de noticias redactado por la periodista Judith Almeida Pérez. Bueno, aquí en el Estadio Mayor General Calixto de la Ciénaga se han terminado 5 entradas completas y el equipo de Pinar va ganando con marcador de 10-4. Pinar tiene un total de 12 incogibles, entre ellos hay 2 tubeyes de Alexei. En una grande hoy tiene un total de 7 carreras empujadas Alexei. Jorge Iván tiene también un tubey y otro de Yasser Julio. Son los hombres que han pegado extra bases. 7 carreras empujadas por Alexei, 2 tiene Rolando Martínez y 1 impulsado Yasser Julio González. En cuanto a Guin, aparece con 9 indiscutibles, entre ellos hay 2 tubeyes, el quinto de Onofre y el sexto de Nelson Batista. Hoy tenemos varios reportes de sintonía. Efraín Sarmiento Saldívar, que estará viajando ya hacia la capital. Saludos al veterano Carlos Toranzo Cayo, en sintonía, escuchando la pelota. Así que muchísimas gracias también Jorge Álvarez, el hombre de la patineta allí en la feria agropecuaria, en la feria Valle Mayave. Saludos a su hermano en San Francisco, René Álvarez. Mario de Jesús Gordillo se mantiene también en la sintonía. Jorge Carlos Bermúdez en Velasco, sintonizando nuestra revista beisbolera. También Armando Redondo, junto a su esposa Teresa Sayas, en el poblado de La Anguila. Ricardo Medina Salazar está en la sintonía con la revista Suite Deportivo.
Muchísimas gracias también a Magazine Aguiar por reportar. Bueno, ofrezco disculpas porque perdí la señal AM durante todo este tiempo, estaba fuera de servicio. Bueno, ya lo saben a los amigos, cuando haya situación con amplitud modulada, con cualquier tema de la radio cubo, te llame ahí al 422711, 2442711, siempre habrá una voz profesional que le va a indicar cuál es la situación. Puesto dirección de la empresa Radio Cuba, la que hace posible que nuestra señal llegue a usted a través de la amplitud modulada o la frecuencia modulada. Así que vamos aquí al sexto episodio. Vienen a la carga los pinareños que van ganando con marcador de 10 carreras por 4. Rodolfo Jorge. Hay varios cambios que voy a dar a conocer en los cachorros. Joanny Moreno en la caja de bateo. El lanzamiento le tira, saca línea entre center y la pelota pica. Va a ser un extra base. Se redó un poquito allá el jardinero central. Sigue para segunda. Llegó a segunda de pie con Tubey. Tubey de Moreno al jardín central. ¿Cuáles son los cambios de los cachorros? Olver Naranjo con el 32 está ahora en el jardín central. ¿Quién entró? Entró por a Rey Paul. Este por Daniel Rodríguez, que pasó por Paul. Que había entrado por Magaña, ¿no? Paul. Paul, Daniel, Paul. Sí, correcto. Bien, sigo por aquí. Raúl Pupo con el 34 entra por Santi Esteban y está en primera. Jordan Manduley Jr. entra por Adriel Echavarría, está en segunda. Y su papá se fue para el campo corto. Esos son los cambios. Ya anteriormente ustedes conocen que viene desempeñándose en el left field Víctor Paz. Aquí está Radio Rebelde, cadena nacional. Estamos en el sexto arriba, van ganando los vegueros, 10 por 4, le tira, saca a fly dentro del infield. Manduley Jr. se está estrenando allí en segunda, espera y captura. Se va Frank Raúl González en fly a segunda. Se mantiene Genier Álvarez como pitcher de los vegueros, que van ganando 10 carreras por 4. Mientras que por Holguín lo hace ahora Álvaro Cobas, que se convierte en el tercer relevista después del abridor Yadir Borno. Fue expulsado por protestar un lanzamiento hacia la gente, que además intentó agredir al árbitro con el bate. Adelante, Radio Rebelde, cadena nacional. Giovanni Moreno está con tu bella ya en jardín central. Frank Raúl González se elevó fly a segunda. Viene Taylon Sánchez. Batean los vegueros en la parte de arriba del sexto inning. Van ganando 10 carreras por 4. Taylon tiene el número 18 en su uniforme. El lanzamiento rápida por fuera. Los vegueros buscando su victoria. Número 18 para los primeros 24 juegos. Lanza hacia la goma, bola por dentro. Este es el swing deportivo de las MKO. Radio Angulo, Tribuna del Pueblo, cadena provincial en Holguín y Radio Guamá. Preparado el pitcher, lanza rápida por fuera y boleto para Taylon Sánchez. Así que después de Yadir Bornot, que tiró dos entradas, Orley de Cuba, Andrew Valido y ahora Álvaro Cobas. Corredores en primera y en segunda, ahí vendrá Rolando Martínez. Cañonazo al jardín central en el segundo, fly al center field en el tercero, cañonazo al center field en el quinto. Estamos en el sexto arriba. Preparándose el pitcher, ya se impulsa, aquí viene, rápida por fuera.
todos los oyentes que tenemos por allá, por el balneario de Guardalavaca. Los hermanos Martínez, Enriquito, gracias. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. Yolán Laera de la Peña Deportiva El Tamarindo de San Germán. Bueno, todos los integrantes de esa peña, Vanguardia Nacional. Listo el pitcher, suelta, strike, cantado. Manuel Alejandro, Nelson Eduardo, también reportando el buen amigo Felicio García, Silvio Bienemí. Adelanta los corredores en primera y en segunda. Listo, otra vez el pitcher, se impulsa, suelta hacia la goma, abierto ese lanzamiento. Ernesto Ávila, qué bien. Siempre con el swing deportivo de la CMKO Radio Angulo. Va al box otra vez el pitcher. Aquí viene el envío por fuera. Hay otro boleto más. Se van a llenar las bases. Joanny Moreno se está corriendo hasta tercera. Taylon Sánchez a segunda y Rolando Martínez por boleto. Es segundo que regala el pitcher aquí en el sexto inning. Hay solamente un out. Se estaba calentando Dairian Batista con el número 16. Hace rato no piché el zurdo Dairian. Tony Mechó también se mantiene con nosotros, el doctor Jorge Luis González, joven graduado de la medicina que estará haciendo una licenciatura, especialidad en Venezuela próximamente. El capitán Patterson también está reportando. Mientras tanto, yo lo voy a dejar aquí en el swing deportivo de la CMKO Radio Angulo y con muchísimo gusto nuestra señal para Radio Guamay. Gracias a Erlín García desde Jibara, que también está en la sintonía. Aquí está Aguilera Montaña. Con efecto, un nuevo lanzador para el equipo de Holguín, que ha tenido hoy que enfrentar a esta fuerte batería de la selección de Pinar del Río. Bueno, en efecto, Dairian Batista, con el número 16, es del municipio de Manes, se convierte en el cuarto relevista que trabaja por Holguín en este juego. Dairian tiene hasta el momento dos actuaciones solamente de relevo, una entrada en total, ha enfrentado 8 bateadores, le han dado 4 hits. Ha marcado 4 carreras, aunque todas sucias. Tiene un boleto otorgado, no ha ponchado, le han dado 2 tubelles. Así que ha sido efímera hasta el momento la actuación de Dairian Batista, lanzador del equipo de Holguín, que tiene realmente poca experiencia todavía en nuestras series nacionales. Vendrá aquí a enfrentar a Juan Carlos Arencibia con las bases llenas. El juego está a 10 carreras por 4. En este inning hay un two-way de Joanny Moreno, después del fly al camarero de Fernando González, regalado 2 boletos.
en el field. Bueno, Alexei cumplió con creces su papel. Un total de 7 carreras empujadas en esta jornada. Aquí nos vamos entonces al cierre del sexto episodio. Vendrá alguien con la tanda de octavo, noveno y primero. Rondón. Le tira, saca línea por el jardín derecho. Allí mismo 2 pasos hacia adelante viene el jardinero derecho y captura. Así que falla Andrés Agüero en línea al ray para el primer out cerrando el sexto inning. Acaban de ganar los alazanes, marcador de 12 carreras por una a los gallos, se iguala la subserie, una victoria. Listo el pitcher, lanza hacia la coma, le tira foul. Ganó Elefantes a las avispas 13 carreras por una. No sé si el juego de Granma y este que se está dando a conocer ahora debe ser nocao, ¿eh? Vamos a esperar a ver cuando se publique en el sitio oficial. Richard Oliva en la caja de bateo. Preparado el pitcher, lanza, le tira, saca línea por el right field. La pelota pica, puede ser un extra base. Richard dobla por primera, buen corredor, va llegando a segunda, se le cayó el casco. Sigue corriendo muy fuerte, va para tercera, el tiro de relevo, se desliza, quieto en tercera y triple. Para Richard Oliva, triple. Al right field. A ver, Aguilera, si usted tiene el sub y baja ahí para ver qué triple es de Richard, ¿eh? Aquí estamos, aquí seguimos. Este es el segundo, ¿no, Noiri? Gracias. Bueno, ojalá que sea el despertar de Richard, que estaba realmente en un mal momento a la ofensiva. Hoy tiene de 3-2. Y viene Víctor Paz, número 13 en el uniforme. El lanzamiento, bola pegada. Usted sabe quién está al lado mío aquí, un amigo suyo. Sí. El delegado del conjunto de Pinar del Río, el Susi. Oh, un abrazo para él ahí. Le mando un fuerte abrazo. Excelente persona. El lanzamiento hacia la goma, por fuera. Bueno, nos pregunta Milton García que si fue expulsado a Quete. Claro, fue expulsado del juego. Imagínate tú. Pues hay que ver lo que ocurre. Sí, porque si en las redes estoy revisando que han dicho que está expulsado la Serie Nacional. Para nada, se expulsó del juego. El lanzamiento, rolling a la izquierda por el tercera base. Se le levantó la bola allí. Fildea bien. El antesalista, el tiro, out en primera. Lo que si no tengo duda es que eso lleva un análisis y puede venir después una sanción fuerte. Claro que sí, pero hasta el momento expulsado del partido solamente. Eso en el análisis del comisario técnico, que es Celso Suárez de la subserie, al terminar el juego, todo eso va en el informe que llega a la Comisión Nacional de Béisbol. Se fue Víctor Paz por la vía 53. Y viene... Mandule Jr., marcado con el 43. Está jugando en segunda. El 43 es el número, sobre todo en la Canán, que utilizó Mandule. Las 6 temporadas que estuvo allí, si no recuerdo mal, sí, fueron 6. Preparado el pitcher, lanza hacia la goma, le tira, saca foul fly. Por primera corre mucho el primera base, tiene por allí el banco. De eso nada, la pelota fue a los palcos bajos. Bueno, y le debo la información, el juego ha ido con la dinámica esa, la información de los temas tratados ayer por Rogelio García en Deportivamente sobre picheo. De lado el pitcher, adelante el corredor en tercera, ya se impulsa, aquí viene, batazo de foul por la parte derecha. Dice que asignatura pendiente el picheo por dentro en Cuba, que se utiliza muy poco y que cuando se utiliza la inmensa mayoría de los pitchers, en vez de cerrar los bateadores, lo que le dan es pelotazo. Y por otra parte, que el picheo cubano en sentido general se acomoda con ese picheo por fuera. El lanzamiento, bola por fuera.
y entonces pues los bateadores se acomodan para ese picheo que en muchísimas ocasiones resulta asequible, fácil para los bateadores. Preparado el pitcher, lanza, le tiró un envío sumamente alto. Se poncha aquí Mandulay Jr. Ha terminado la parte baja del sexto, 6 entradas completas. Mandan los vegueros de Pinar del Río en el segundo juego de la subserie, es decir, segundo juego de esta subserie, que son los sextos cotejos. 11-4. Porque tengo un swing sabroso. Apuntes. El 7 de enero de 1984, Alfonso Urquiola Crespo de Pinar del Río conecta su imparable número 1000 de un total de 1314 en su carrera deportiva de 19 clásicos nacionales frente al lanzador matancero Jorge Luis Valdés en el Estadio Capitán San Luis. Urquiola integra el equipo Cuba a los campeonatos mundiales de 1973, 74, 78 y 80. Además, dirige el campeonato de 1988. Forma parte de la selección de los Juegos Panamericanos del 75, 79 y 1983, además de dirigir la edición de 1999, así como el tope bilateral entre los Orioles de Baltimore y la selección nacional ese mismo año. Apuntes a cargo del historiador Víctor Dayas Barreras. Usted lo tiene todo aquí con la revista Swing, el acontecer de la Serie Nacional de Béisbol. Hágale swing al swing deportivo de la CMKO Radio Angulo. En el principio del séptimo, batean los vegueros que van ganando 11-4. Noire Aguilera Montaña. Gracias, Rondón. Primera bola para Yaster Julio, que tiene hoy un tubey en 3 turnos. Listo, Dairian Batista en el box. Ahí viene sobre curva, le tira, saca batazo, largo por Rafael. Va hacia atrás, ahora viene hacia adelante Rafael y captura la pelota. Primero hacia atrás, después hacia adelante. Logró fildear, es que sopla mucho, mucho el viento. Se va Yaster Julio en fly al Rafael. Viene a empuñar Jorge Juan Rojas. Hoy tiene un two-way en 4 turnos ofensivos. Strike está marcando el primero. Antes de fallar, Yaster Julio bateaba 303. Jorge Juan lo hace para 386. El lanzamiento le tira, saca rolling por tercera. Se arrastra la pelota, la tiene la antesalista. Va el disparo, out en primera. Está en tercera. Lázaro Tonso con el 38, por sí. Pichero Oliva. Con el número 38, fue el hombre que fildió allí y logró el out. Lázaro Tonso. Defendiendo la tercera almohada. Viene. Ese es Lázaro Páez, ¿no? Lázaro Páez Casanova. Uno de los nietos de el señor pelotero. Abierto el envío, segunda bola. Luis Giraldo. Bateando aquí en el séptimo. Fue expulsado Yaciel Agete. La tercera bola para Lázaro Páez. Las 4:30. Ahí viene, marcó el primero. Tiene el número 32 en su uniforme. Estamos en el séptimo episodio. El juego está 11-4, favorable a Pinar. El lanzamiento fly de foul por la parte derecha, por encima del techo. Ahora el conteo de 3-2.
Muchísimas gracias a todos aquellos que están reportando la sintonía. Ofelio Medina Echavarría, siempre en familia, escuchando nuestra transmisión. Tirándole al tercero y se poncha definitivamente Lázaro Páez. Estaba en tres bolas sin strike y termina ponchándose. Este es el tercero que se toma los pinareños. El primero para el relevista se va por primera vez en el juego de 1, 2 y 3. La tanda ofensiva de Pinar. Así que 6.5 entradas en el Parque Mayor General Calixto Arciniegas. Pinar del Río está derrotando a Holguín con marcador de 11 anotaciones por 4. Rondón. Bueno, otros temas abordados anoche en Deportivamente por Rogelio García. Él cree, y es una opinión desde luego muy autorizada, el problema este del descontrol de la inmensa mayoría o de muchos pitchers en la Serie Nacional, que se debe, entre otras cosas, a que no se pichean las prácticas. Imagínate tú, usted ve en las prácticas antes de los juegos que un entrenador es el que tira ahí bolitas bombeadas, Aguilera. Sí, nunca me ha gustado eso. No, eso es como la mentirita. Yo creo que eso no se hizo ni en... Para los lanzadores y también para los bateadores, ¿no? Sí. Hizo 30 swings, pero ¿contra quién? Imagínate, pero lo mismo hacer swing contra un pitcher que le está tirando rompimiento, curva, velocidad, que contra alguien bola bombeada. Y claro, no es lo mismo como usted hace bola bombeada contra ahí en la jaula de bateo. Eso sí es la verdad. Y entonces dice que la ausencia en los últimos tiempos de la no terminación de los torneos nacionales sub-23 es otro elemento que va en contra del béisbol cubano. Y en sentido general, dice que todos esos torneos sirven para mejorar a los atletas en el ABC de jugar béisbol. Y se preguntaba, ¿por qué en la MLB, el mejor béisbol del mundo, de los Estados Unidos, existe la pretemporada? Precisamente, entre otras cosas, para corregir defectos y poner a tono a todos los jugadores. El detalle, bueno, no iré lo decía ahora mismo, que no se batee en la práctica con lanzadores. Un entrenador ahí, cualquiera, piche en las prácticas. Y eso hace falta que los lanzadores sean los que lancen en las prácticas. Y además, eso le ayuda para mejorar su control. Son algunas de las cosas muy interesantes todas que trató anoche en Deportivamente Rogelio García. Y dijo que la inmensa mayoría de los lanzadores no dominan tan bien el lanzamiento para ponchar. Ese lanzamiento que lo tiene que tener el pitcher, digamos, en una caja de Pandora para ponchar. Bateando Manduley, le tira, saca un batazo largo por el field, va tras el fielder, se está pegando allí a la cerca, salta sobre la cerca y... ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento, jonrón por el field de Jordan Manduley Escalona? Y un fin para afuera para la calle. ¡No! ¿Qué tú dices? ¡Díganle que no es la pelota! Bueno, este es el tercer jonrón de Manduley en la campaña. Su carrera impulsada número 17. El juego está 11-5. La buscó todo el tiempo allí Mario Sánchez, pero no pudo. El lanzamiento para Dilce, bola la primera. Oye, Dilce tiene un hit en 3 turnos, 3 carreras empujadas. Hay algunos cambios en la defensa del equipo de Pinar. Veo un derecho defendiendo allí la primera almohada. Ahí viene, segunda bola. Así que es Adriel Aldao Almeida, tiene el 33, es el que está en primera. Sí. Aldao Almeida. El novato, Adriel, tiene 22 años. Rolling por primera, precisamente la tiene allí Adriel. Pisa la primera almohada y sin asistencia se va a Dilce. Adriel Aldao está defendiendo la primera almohada. Supongo que entró por Frank Raúl, que estaba en primera allí. Así que también el otro cambio aquí, que es Roberto Matanzas Pérez, con el 47, está en el campo corto.
Matanzas Pérez con el 33, ¿no? No, el 37. Le están contando el primero a Nelson Batista. Tiene un tubey en dos turnos hoy, Nelson. Un boleto. El juego está a 11 carreras por 5. Listo el pitcher al lanzamiento. Le tira, saca fly por la parte derecha. Sale el inicialista allí y la persigue. La pelota va al pasillo. Ya escucharon ustedes el nuevo torpedero de la selección de Pinar, Roberto Matanza Martínez, con el número 47. Nelson Batista, empuñando con un out, bases limpias. Listo Medina. Suelta por la goma, rolling por el campo corto, se va ahí a estrenar, la tiene Matanzas. Va el tiro, out en primera. Se va Nelson de torpedero a primera. Rápidamente dos outs después del jonrón de Manduley. Y viene a empuñar Raúl Pupo. Entró a defender en el sexto por Luis Miguel Santiesteban en el primer cojín. Pupo tiene el 34 en su uniforme buscando su primer hit. Yaniel Medina está lanzando desde el sexto. Le tiró un envío muy alto, primer strike. Lleva el 34 en su uniforme. Raúl Pupo. Preparado Medina. Suelta para la goma. Rápido abierto le envió. Aguilera entonces adhirir al dado. Con el 33 entró por Yacer Julio González y está en primero. Ah, fue por Yacer Julio. Sí. El lanzamiento tirándole lució mal. Segundo strike. Porque había estado en primera allí Fran Raúl González, que había venido del left field para primera. Y entonces Matanza entró por Juan Carlos Arencibia. Listo el pitcher, tirándole al tercero y se poncha. El cuarto ponche que se toman los holguineros. El segundo de este relevista, Yaniel Medina. Aquí se va el séptimo para Holguín con una carrera. Ganini Mujín, que fue el jonrón de Manduley. Un ponche, nadie quedó en circulación, no hubo error. Terminan 7 entradas completas. Aquí en el Parque Baijolero, Mayor General Calixto García Ñíguez, el equipo de Pinar del Río está derrotando al King con marcador de 11 carreras por 5. Claro que sí, porque tienes recipientes con agua estancada descubiertos y abandonados, neumáticos en desuso y sumideros descuidados en el patio, la azotea y el cuarto de desahogo llenos de tarecos. Pica, pica los mosquitos, pica contra disimulo. ¿Qué? Pero si cada semana dedicas tiempo a eliminar esos y otros posibles criaderos dentro y fuera de la casa, el desenlace de la historia será totalmente distinto. ¿Y el mosquito? Se murió el mosquito. Aquí está la señal de la CMKO Radio Angulo. En el Estadio Mayor General Calixto García Ñíguez se han jugado ya 7 entradas completas. Y Pinar va derrotando al quinto marcador de 11 carreras por 5. Se mantiene el zurdo Dairian Batista por la selección de Holguín. Viene Joanny Moreno abriendo tanta aquí en el octavo episodio y para describir a través de Radio Angulo y Radio Guamá que está Rondón Jorge. Moreno tiene el 81 en su informe. Jardinero derecho, el vanense Adrián se está preparando en la lomita, lanza hacia la goma, trae tirándole. Tiene boleto en el segundo inning, también en el cuarto. Y después pegó Tubey al jardín central en el sexto inning. Lanza hacia la goma, trae cantado. Principio del octavo inning. Ya se impulsa, aquí viene batazo de foul por la parte derecha. Hay unos cuantos peloteros utilizados en este juego.
Listo el zurdo. El lanzamiento por dentro baja. Va al box otra vez el zurdo. El infield de Holguín bien atrás. Como bien dijo Aguilera, el tercer jonrón para Jordan Manduley. Ya se impulsa, viene. Por dentro. Este es el swing deportivo de la CMKO Radio Angulo, Tribuna del Pueblo, cadena provincial en Holguín. Está Michael Álvarez ahora como receptor por los Cachorros. Ya se impulsa, aquí viene rolling de foul por tercera. Michael Álvarez por Nelson Batista. Va al box otra vez allí el zurdo. Está chequeando las señas, se impulsa, suelta hacia la goma. Ahí pelotazo. Lo señaló enseguida Misael Cala. Se han pasado todas las veces que ha venido. Dos veces por boleto, una por pelotazo ahora, por el tubey en el sexto inning. Por el hit al left field en el tercero. Así que hay pelotazo ahora mismo para Moreno. Tiene el 34. Cocodrilo se acaba de dar nocao en 8 entradas a los Indios. 12 carreras por 2 ahora mismo. Listo allí el pitcher. Adelante el corredor en primera. Está libre ya que el primera base está bien atrás. Aquí viene por fuera. Matanza tiene ahora 12 y 12, reafirmándose en zona de clasificación. El swing, batazo por primera. Eso es la foul. Ahora entró a zona buena. Espera allí el primera base y captura. El aire, el viento. Uber Feria siempre está en la sintonía con el swing deportivo de la CMKO Radio Angulo, Tribuna del Pueblo, cadena provincial en Holguín. Se está jugando el octavo arriba. Ahora Fran Raúl González está en el Rey, que falló en fly a primera. A ver si Aguilera me ayuda a contar la cantidad de peloteros utilizados por cada uno de los equipos. Ya se impulsa, aquí viene, le tira la manta fly de foul por primera, corre mucho el primera base, corre más, zona de aviso, el muro acolchonado, la pelota a los palcos bajos. Mañana volveremos con el tercer juego de la subserie. El viernes no hay actividades. Y entonces se completan los sextos cotejos sábado y domingo. Adre Airian. Listo el zurdo. Ahí lanza, le tira, saca fly corto al center field. Viene corriendo mucho. Naranjo, la pelota está picando delante de él. Aguantan a Moreno allí en segunda. Así que Taylon Sánchez da hit al jardín central. Y ese que viene no es Rolando Martínez. Están llamando a Juan Manuel Pérez Díaz, marcado con el 37. Juan Manuel Pérez Díaz. Corredores en primera y en segunda.
por Rolando Martínez. De lado el zurdo, lanza recta, strike, cantado. Con el jonrón número 11 de Despaine, que lo pegó hoy para liderar ahora el departamento este, el número 471 en campañas nacionales y ligas foráneas extranjeras. Listo el zurdo, el lanzamiento por fuera. Está 16 de la cifra de Kindelán, que es de 487. Va al box otra vez el pitcher. Aquí viene el envío, le tira, pellizca, foul. Así que hay un out, corredores en primera y en segunda. Juan Manuel empuñando por Rolando Martínez. Tiene el 37 en su uniforme. Bateador derecho. Lanza el zurdo. Patazo de foul por la parte derecha a las gradas. Santiago Bucanero S.A. le está haciendo swing siempre al swing deportivo de la CMKO Radio Angulo. La Guajira Ana no ha venido en esta temporada aquí al estadio. Ha venido. Va al box otra vez el pitcher. Hay un out. Omar Olivera siempre se mantiene con el swing deportivo de la CMKO Radio Angulo. Van ganando los vegueros 11-5. El lanzamiento trae tirándole y se poncha. Hay dos outs. Se mueven los corredores en primera y en segunda. Listo otra vez el pitcher. Ahí lanza por fuera. El Manense se convierte en el cuarto relevista después del abridor Yadir Bornot. Aquí viene fly de foul por la parte de primera base. Corre el primera base, no puede la pelota a los palcos bajos. Están terminando una buena cantidad de partidos. Los segundos juegos de estas subseries son los sextos cotejos. Va ganando Vegueros. Principio del octavo, marcador de 11 carreras por 5. Adelanta los corredores, listo el zurdo de Bane. Aquí viene, trae tirándole. Van faltando 10 minutos para las 5 de la tarde. Va al box otra vez el pitcher. El lanzamiento rápido por fuera. Esta subserie es. Tendrán los terceros juegos mañana. Listo el zurdo. El lanzamiento hacia la goma. Strike cantado. Y se pucha el sustituto de apellido Matanza. Se fue el principio del octavo. Aquí está Radio Rebelde, cadena nacional, en el principio del octavo. Pues no anota el conjunto de los vegueros. En 7 entradas y medias. Va ganando el conjunto de los vegueros este segundo juego del sexto cotejo particular, marcador de 11 carreras por 5. Adelante Radio Rebelde. Se queda aquí Noir Aguilera Montaña. Gracias, Rondón. Bueno, ha abanicado a un total de 3 bateadores. Dairian Batista, que entró a trabajar en el sexto episodio, cuando había un out.
Y bueno, esta es una oportunidad para estos lanzadores todavía jóvenes de probarse frente a bateadores de buen nivel. El juego tiene ya diferencia bien amplia de 11-5, sobre todo cuando le van restando dos turnos ofensivos al equipo de Holguín, que ha hecho una gran cantidad de cambios. Después vamos a ver la cantidad de peloteros que utiliza Holguín en este choque. Al menos entre lanzadores, tiene a 5 el abridor y 4 relevistas. Con la excepción de Manduley, Edilce, y bueno, yo tengo a Andri Agüero, los demás han sido sustituidos. Viene precisamente Holber Naranjo, que entró por Daniel Rodríguez, que a su vez había bateado por Arley Polkin, había sustituido desde bien temprano a Edward Magaña. Con el número 32 viene a empuñar aquí Holber Naranjo en el cierre del octavo episodio. A través de la revista Swing de Radio Angulo y el programa de la pelota Radio Guamá Rondón. Holber Naranjo, el pitcher, se prepara, lanza hacia la goma, alta al centro, la primera bola. Tiene 2 imparables en 5 turnos, promedia 400, ya se impulsa, suelta hacia la goma, trae cantado. Está marcado con el número 32 en el uniforme. Se desempeña también como torpedero. Receptor, ya se impulsa, lanza por fuera. Un strike, 2 bolas, el conteo para Holber Naranjo. Tuvo buenas actuaciones en sus 15, sus 18. Ya se impulsa, envío alto, le hace swing a la pelota, saca fly de foul por primera. El primera base, suena el aviso allí por el banco de primera. Se le cayó la pelota al primera base. El aire está soplando muy fuerte del jardín central hacia la goma. Queda con vida Holber Naranjo. El lanzamiento por fuera, rápida. Espera turno Andrés Agüero. Se está cerrando el octavo episodio, preparado el pitcher de Vegueros, lanza, le tira, saca abajo por primera, bien atrás, se le levanta la pelota hacia la raya, va a tirar, no tira al tercera base. ¿Qué le pasó, caramba, eh? Oye, rápido Holber. El tercera base vino hacia adelante, se levantó un poquito la pelota, pero siempre de frente ahí la tuvo, y cuando amenazó con tirar, dijo, no voy a tirar nada. Así que ahí, discutible aquí. Tercera base es Tylon. Tylon. Sí, porque estaba de torpedero cuando entró Matanzas en el campo corto, él pasó a tercer. Correcto. Ahí, field hit por tercera base. Andrés Agüero viene ahora. Le regalaron boletos en las 2 primeras veces que vino a la caja, en el segundo y en el cuarto. Después dio línea dura al desfile en el sexto inning. El lanzamiento está encantado. Agüero está promediando 319, 11 hits en 34 turnos. Los Vegueros. El envío por fuera. Van ganando 11 carreras por 5. Estamos en la parte baja del octavo capítulo. Listo, otra vez el pitcher. El infield bien atrás, lanza hacia la goma, le tira, foul. Fly por primera base, se aparta allí el asistente Danilo Inarariti, se está esperando el primera base y captura. Andrés Agüero se va en foul fly a primera base, un out en el cierre del octavo, un corredor. En primera,